Aló, presidente teórico número 2, 18 de junio, este día jueves, estamos aquí en la comuna socialista Cacique Tiuna, visitando aquí a esta comunidad. La saludamos a todos, deben estar oyéndonos por allá porque están pegando gritos. ¿Ah? Bueno, y aquí estoy, gracias por abrirme las puertas de su casa, Hilda, Hilda Magallanes. Hilda Magallanes, ¿tú eres de dónde, Hilda? Del estado Guárico. ¿De Guárico, llanera? ¿De qué parte de Guárico? De Santa María de Ipire. Santa María de Ipire, llano, llano, llano. Hilda y su marido Ernesto. ¿Ernesto de dónde es? De Maracaibo. De Maracaibo, maracucho y llanera. Ah, y su hijo, su hija que no está aquí, que ya tiene unos 40 años... Una mujer muy joven, y su nieto que está aquí, ¿no? Sí. Su nieto que se llama Rafael, tocayo mío. Chócala, Rafael. ¿Eh? Rafael está estudiando, ¿qué ya? ¿Secundaria? No, no estoy estudiando ahorita. No estás estudiando, eso es grave. Tienes que estudiar. ¿Y hasta qué año tú has estudiado? Cuarto año. Cuarto año, bueno, tienes que retomar y sacar el bachillerato. Sí. ¿Estás trabajando? No, no estoy trabajando. Deberías inscribirte mañana mismo. En la misión Riva, por ejemplo, ¿verdad? Sí, sí, sí. No se puede perder un día en la vida, hijo mío. Después, mira, Bolívar dijo una vez, un día perdido es irreparable. Entonces tú no puedes estar perdiendo, dígame, los días de tu más tierna juventud. Yo no sé las razones, ni vamos a hablarlas aquí por las que tú no pudiste terminar bachillerato o no has podido terminar, tienes 17 años apenas. 17 años estaba yo terminando bachillerato, o sea que tú no estás ni retardado, estás en buena edad para terminar el bachillerato. Bueno, siempre es una buena edad, aunque uno tenga la edad mía 55, que ya estoy viejo, ¿ves? Pero uno sigue estudiando, y el aló presidente teórico es para estudiar. Jorgenis, ¿Jorgenis tiene cuántos años? 10 años, es el hijo de Miguel, y Miguel es el padre de Jorgenis. Miguel Garmendia, ¿de dónde? ¿Ese Garmendia no será de Lara, por allá? No, presidente, yo soy de Miranda, Barlovento. Barlovento, Barlovento, tierra ardiente del tambor. ¿Y tú eres barloventeño también? Sí. Ah, ¿tú naciste en Barlovento? Sí, ¿en qué parte nacieron ustedes? En un hospital se llama Río Chico. Un hospital en Río Chico. Y él está estudiando en Fe y Alegría. Sí. ¿Qué grado estás estudiando? Segundo. Segundo grado. ¿Cómo va la matemática? Ajá, ¿te gusta el estudio? Sí. ¿Y a ti te gustó el estudio, Rafael? Ay, a uno tiene que gustar el estudio. Toda la vida uno tiene que estar estudiando y aprendiendo, ¿verdad? Sí. ¿Verdad, comadre? Sí. La abuela Hilda, comadre, y mi compadre, el Ernesto, el maracucho. Bueno, los maracuchos andan por todos lados. Hace unos días estábamos, ¿sabes dónde? Por allá en Dominica. Y había un grupo, no, que somos los maracuchos. Un poco de maracucho. ¿Y qué hacen ustedes por aquí? Que van a vender ropa. Allá andan por todas las islas del Caribe vendiendo ropa, unos maracuchos. Había uno muy gordo, le dije, tienes que rebajar, gordo. Sí, estoy trotando. Bueno, mira, entonces estamos aquí. Saludos a todos, buenas noches a toda esta comunidad de Cacique Tiuna y a todas las comunidades venezolanas y a la gran comunidad, a la gran familia venezolana. Que es sabroso estar en un apartamento, una casa. Una vivienda digna para el pueblo. Gracias. Esto lo entregamos hace apenas varias semanas. Es una comunidad nueva. Sí. Está en marcha una comuna. Tú eres vocero. Sí, mi presidente. Vocero del edificio. Del edificio. Está juntamente con el Consejo Comunal. Ah, consejos comunales. Aquí está en marcha la construcción de una comuna. Sí. Y hay distintos elementos que queremos mostrar, porque el aló presidente teórico, por esta Blanca Caut, o la Blanca. Por allá están los ministros, Diosdado Cabello, está Osorio, está Jacqueline, la jefa de gobierno, Distrito Capital, está la ministra Erika Farías de las Comunas, el Poder Popular. Saludos a todo el ministro Reyes Reyes. Bueno, entonces fíjate, el aló presidente teórico y es práctico, porque no hay teoría sin práctica. Sí. Ah, pobres de aquellos que solo teorizan. Teorizan, pasan toda la vida teorizando. No, hay que llevar la teoría a la práctica. Y luego viene la práctica y genera nueva teoría.
Eso se llama la, eso es parte de la dialéctica. Es una relación entre teoría y praxis. A veces uno cree una cosa, pero luego la realidad dice otra y te enseña la realidad. Entonces tú vas ahí reorientando, generando el conocimiento científico. Bueno, el aló presidente teórico. ¿Qué vamos a hacer hoy? Son las 7:20, aproximadamente un poquito más. Vamos a conversar sobre el tema de la propiedad. La propiedad. Ustedes ven que los enemigos de la revolución se la pasan todos los días chachareando. ¿No es que dicen así en el llano? ¿No? ¿No es que dicen allá en el llano, comadre? La cháchara, ¿no? No, cháchara que cháchara. Lo decía mi abuela, lapi, 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 lapi. La, todos los días, lapi, 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 lapi. Dale que dale para acá, 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 la lengua. Ta, 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 ta. Entonces andan inventando cada cosa. Es como cuando uno era niño. A los niños, por ejemplo, no hay que meterle miedo. Ese es un error que muchas veces cometemos los adultos. Empezamos a hablarle del coco, ¿verdad? ¿Tú no te acuerdas aquella canción, aquel verso de duérmete mi niña que tengo que hacer? Entonces hay un verso que es malo, digo yo que no es bueno, pues no es bueno. Dice, duérmete mi niña, yo le cantaba a Amarilla que está por ahí. Duérmete ligero que ya viene el coco por el colgadero. No, no le cantes eso al niño. No, porque le metes miedo. ¿Cómo tú vas a dormirla? ¿Vas a dormirlo con miedo? No, o decirle a los niños que salen los muertos por aquí. A uno le echaban cuentos, que el silbón, la sayona. Un día me dijo mi primo Teófilo Padilla, que era un zagaletón, ya me dijo, Huguito, no creas esos cuentos. Eso es para que nosotros no salgamos a la esquina después que oscurece. Porque los adultos se adueñan de la noche. Sí. Así me dijo. Entonces, no... Andan inventando cualquier cantidad de cosas, que si Chávez les va a quitar la propiedad privada. Ah, ¿y ustedes saben quién le quita al pueblo la propiedad? Los ricos. Sí, sí. ¿Se la roban ellos? Sí. Ellos expropiaron al pueblo hace mucho tiempo, se adueñaron. Mira, y como estamos hablando de teoría, primero también quería felicitar a Tania Díaz, está de cumpleaños, está cumpliendo 33 años. Hay posibilidad de conversar con ella. A ver si hay posibilidad, avísenme. 33 años bien cumplidos. Tania, un beso, pues. Yo me sumo a todos los besos que te han mandado, muchacha de 33. Feliz cumpleaños, que cumplas mucho más. ¿Cómo estás, hermosa? Bueno, no, presidente, muy bien, muy bien. Aquí con un poquito de verdad, hasta de pena por tantos mensajes. Agradezco mucho el cariño que me han manifestado a través de los mensajes y la felicitación que usted me da, pero también muy contenta de que esté allí en Cacique Tiuna, porque como me pidió la gente el día que estuvimos allá, que usted fuera a visitarlos, y fíjese que fue rapidito. Se lo agradezco también desde aquí. Sí, yo vi el programa tuyo desde aquí, una parte, no pude verlo todo, tenía otras cosas que atender. Y dije, eso es lo que hay que hacer. Y yo invito a todos mis amigos que tienen programas, no importa la hora. Si es a las 7 de la mañana, váyanse para la calle, váyanse para las comunidades. Mario Silva, no importa que sea medianoche, él lo ha hecho, Mario lo ha hecho, ¿no? Vamos, no todos los días tampoco, pero por lo menos una vez o dos veces a la semana. Es muy fresco, ¿verdad, Tania? Alentador. Y además le damos la voz al pueblo, ¿no te parece? Sí, presidente, ahorita hicimos un contacto con la gente de la organización Santa Rosa en la Avenida Libertador de Caracas, estos terrenos que están... que eran del municipio y alguien se apropió de ellos y los estaba comercializando durante muchos años y que ahora pues la alcaldía recuperó. Pero lo sorprendente, y yo estoy aquí con Jesús Farías, el economista, lo sorprendente es el discurso y la organización que tenía esa comunidad, que fue la que decidió, conjuntamente con la alcaldía, pero ya tenía bien claro la comunidad qué es lo que quería hacer en ese proyecto y cuáles eran los derechos que estaban siendo violados. Porque cada día nuestro pueblo tiene más conocimiento. El pueblo se ha venido empoderando, ¿verdad? Tocayo, Rafael, comadre Hilda, compadre Ernesto. Somos compadres, que esta noche declarémonos compadres. En este apartamento, Tania, tan bonito, mira, de 70 metros cuadrados,
¿Tiene tres habitaciones? Sí. Tres habitaciones, dos baños. Bueno, como me dijo un día un señor por allá en el llano, que recibió una casita más o menos así como el apartamento, 70 metros cuadrados, porque yo me he negado a aquellas cajitas de fósforo que le hacían antes a los pobres. ¿Tú las conociste, Rafael? Sí, ¿dónde las viste tú? En el llano. ¿En el llano? ¿Dónde? ¿Tú eres llanero también? No, soy de Caracas, pero... Pero has ido por allá. No, y aquí mismo, por Valencia. Mira, unas cajitas de fósforo para los pobres. Eran más, mira, yo estuve preso. Mejor como que era Yare. Pero te lo juro. No, y además te lo entregaban sin agua. Te entregaban sin puertas. Sin luz. No, tú tenías que buscar y robarte la luz. Te obligaban a robarte la luz, pues. A buscar un cable, guindarlo y poner un bombillo aquí, otro bombillo allá. Sin agua, sin poceta. Tú tenías que parir la poceta y pegarla. Y si no hace un pozo séptico, bueno, tú tienes como la edad mía, no, tú eres más joven que yo. No. ¿Qué edad tienes tú? 61. Ya te voy alcanzado, yo tengo yo voy para 55, no, comadre. Me cansado. Estoy poniendo viejo. Ya me traquean las rodillas de noche. Si usted le traquean las rodillas de noche, es que se está poniendo viejo, compadre. Reconózcalo, no. Tania no le traquea nada. Tiene 33 nada más. Bueno, mira, entonces fíjate, ¿qué te iba a decir yo? Tania, la propiedad, porque esta es una batalla. Yo de verdad, mira, no tengo cómo agradecer, felicitar a ti, Tania, a hombres como Mario Silva, porque hay que ver el esfuerzo que deben hacer ustedes para mantener un programa diario. Y tú que tienes 3 horas y Mario 3 horas, y además programas no piratas, programas de calidad. De verdad que hay que darles un aplauso a esos batalladores. ¿Cómo contribuyen ustedes a que el pueblo se vaya empoderando, ¿ves? Se vaya adueñando del conocimiento? Y por eso ya no tiene que sorprendernos cuando oímos al pueblo expresarse, a las mujeres del pueblo, a los hombres, hasta a los niños. Sí. ¿Cómo se expresan a los jóvenes con un nivel cultural que cada día será más alto, cada día será mejor? ¿Verdad? Georgeny. Entonces fíjate, Tania, la propiedad. Por ahí la guerrillera que es Vanessa Davis, es una guerrillera que anda por ahí suelta. La jefa de la dirección, ella es directora de la comisión de artillería, pues. Es la artillería del pensamiento, de propaganda, de publicidad del Partido Socialista Unido de Venezuela, de asuntos comunicacionales, más bien. Bueno, han planificado y eso es maravilloso. Yo también lo aplaudo. La Semana de la Artillería del Pensamiento, con motivo del próximo Día del Periodista, el 27 de este mes de junio. Y anoche estuve leyendo y sorprendido cada día que lo leo. Bueno, maravillado de lo que fue el Correo del Orinoco. Aquel periódico que sacó Bolívar en el río Orinoco, en plena guerra. ¿Y saben cuál era el lema de ese periódico? Los soldados ganan las batallas. El Correo del Orinoco gana la guerra. La propaganda, eso es fundamental. Hay que entenderlo, la propaganda, porque es batalla de ideas, batalla de mentes. Es la batalla de la inteligencia. Por eso es que hay que estudiar. Para prepararse siempre será una batalla de toda la vida. Entonces, los enemigos de la revolución, que son los enemigos del pueblo, que es la burguesía, los ricos y los súper ricos, se la pasan por sus televisoras todos los días, por los periódicos que ellos editan todos los días, por las radios que ellos manejan todos los días, tratando de meterle miedo al pueblo como si el pueblo fuera un niño. Tratando de convencer al pueblo de un rosario de mentiras como esta. No, que la revolución les va a quitar la propiedad privada. Bueno, hay que replicar, porque es como bombardeo contra bombardeo. No, son ustedes, burgueses, los que le quitaron al pueblo todo, los que expropiaron al pueblo desde siempre. Ahora andan con el cuento de que les vamos a quitar a ti, padre, la patria potestad de tu hijo, Dios mío, Georgeny. No, hay que ver lo que significa un niño, un hijo, una hija, un nieto. Están rebuscando en la historia los elementos más sucios
¿no? En el barro, en la podredumbre de la historia del capitalismo y de la burguesía, están rebuscando, buscando desesperadamente para tratar de influir en la mente de ustedes. No se dejen, no nos dejemos, no nos dejemos. Si alguien le quita la patria potestad y la matria potestad y le quita todas las potestades al padre, a la madre y al hijo, es el capitalismo. Los hunde en la miseria, en la explotación, convierte a tus hijos en esclavos. Date cuenta, mujer, date cuenta, hombre venezolano. Es el capitalismo el enemigo. Entonces tratan de confundirnos. Bueno, por eso este programa lo estamos dedicando al tema de la propiedad. De la propiedad. ¿Es la propiedad un privilegio o es la propiedad un derecho? El capitalismo convierte a la propiedad en un privilegio. Terminan concentrando la propiedad una, te la quitan a ti, te la quitan a ti, te la quitan a ti, a ti, a ti, a mí, y ellos acumulan todo. Y claro, se vuelven ricos. Sí. Y súper ricos, y los demás expropiados, no tienen propiedad alguna. El socialismo no, el socialismo distribuye la propiedad por igual. Esa es la diferencia. Es la propiedad tanto individual como social y colectiva. Y se logra un mundo armónico, un mundo en armonía, un mundo en equilibrio, como decía Bolívar. Bueno, Tania, tú vas a hacer algún comentario, porque tú sabes que este programa es muy corto. Apenas me dicen que son 2 horas. Este aló, presidente, de 2 horas, imagínate tú. ¿Ah? ¿El último cuánto fue? El último no fue una hora. Yo me agarro un poquito más siempre. No, fíjese que a propósito de lo que decía la gente de... Ustedes no invitan ni una torta, una fiesta. Aristóbulo, presidente, es el que está armando una fiesta para el próximo lunes en Curiepe. Porque empiezan las fiestas de San Juan y tiene un bochinche armado, tiene que embochinchar a todos los muchachos para armar una fiesta, pero no sé, nosotros no sabemos todavía si podemos sumarnos allá, estamos en eso. Mire, presidente, pero fíjese, a propósito de lo que decía la gente de la... de la urbanización Santa Rosa, es toda esta campaña sobre el tema de la propiedad, la campaña que tiene la contrarrevolución sobre el tema de la propiedad, se basan, dicen que es una decisión que ustedes de Miraflores está apuntando con el dedo y ordenándole a la Asamblea Nacional que redacte la ley de propiedad social, entre otras leyes, ¿no?, que están ahora en desarrollo. Pero decía una de las señoras que participaba allí, ya le voy a decir el nombre, la primera señora que participó, no tengo el nombre por aquí. ¿Cómo? Luisa Crespo. Ella decía que los comités de tierras urbanos desde allí están constituidos desde el año 2002 y que ellos ya estaban en cuenta de que ellos no aparecían en el catastro, ellos no figuraban pues en el diseño geográfico de la capital. Estaban claritos en el problema que tenían y en la solución que querían. Entonces yo le quería preguntar, a propósito de del tema que está tratando ahora, ¿usted cree que ese tema de la propiedad social, esa transformación, es algo que está naciendo ahorita, que ha venido naciendo con la revolución y ahora se está consolidando, o es algo que tenemos que comenzar a construir? Mira, Tania, la pregunta es muy importante y me permite entrar en la primera parte, o la segunda ya, después de la introducción y el saludo a esta familia. Familia propietaria, familia propietaria. Tú vivías, me estaban contando ellos, Tania, y ustedes, compatriotas, que no vivían juntos, fíjate. El capitalismo destroza la familia. ¿Cuántas familias, por el amor de Dios, no han sido destrozadas? Bueno, por la pobreza producto del capitalismo, la explotación del ser humano. Entonces, Ernesto vivía en Guarena. En Guatire. En el taller que trabajaba. Trabaja en un taller que no es tuyo. No. Tú eres mecánico. Y ahí mismo te quedabas, en un cuartico, me imagino. No, en una hamaca ahí. A ver. Está el micrófono, sí. Si es bueno para que. Sí. En el taller, bueno, en mi hamaca y hasta los fines de semana, que luego subía, me encontraba con ella y entonces lo que le traía se lo impartía con ella y de ahí me iba a casa de mi hermana que vivía cerca donde ella estaba arrimada. Fíjense ustedes la situación de esta hermosa familia separada, bueno, por el capitalismo. El maracucho,
Mecánico. Sí. ¿Tú arreglas carro y todo eso? Sí, sí. Ah, mecánico. Trabajando en un taller. Allá dormía en su chinchorro. Es correcto. Me imagino cómo dormías y dónde. Bueno, me imagino nada más porque yo vi y bueno, yo he visto y he vivido. Me imagino las condiciones sanitarias de aquello. Me imagino dónde comías, en un banquito por allá, entre los repuestos viejos de los carros. Pasó un ratón por allá abajo. Ah, y bastante. Me imagino. Nada más que imaginémonos, pues. Un ser humano, mire, compadre, no te vayas a sentir mal, pero en verdad, así hemos sido todos, de una u otra manera, esclavos del capitalismo. Es como un esclavo, compadre. Señor presidente, mire, para todos aquellos que nos están viendo y el país entero, le digo que sobre esa parte sí tiene razón sobre el capitalismo, porque nosotros buscamos alquilar y no nos querían alquilar porque el que se metía en una vivienda alquilada decían que no podía alquilar porque usted se la iba a quitar, la iba a expropiar. Y así sucesivamente, por ese fue el motivo que jamás pudimos conseguir ni alquilar. Y entonces, Hilda vivía en casa de una hermana. De una comadre. De una comadre. Uh-huh. Como se dice, arrimada. Sí. Arrimada. Donde tú ibas era a visitarla. A visitarla nomás. Porque ahí no tenían una habitación para ambos, pues. No. Imagínate tú la situación. Y una hija y unos nietos. Sí. Unos nietos. ¿Y el nieto viviendo dónde? Vivía con ella. Claro, dada la situación. Él dejó los estudios, fíjate tú, hasta, por eso digo yo, el capitalismo, que es el reino de los ricos, que le imponen a los demás la miseria, le quita la patria potestad, la matria potestad y todas las potestades a ustedes, hasta los hijos se los quita, muchas veces se los destruye. Se los esclaviza, les quita el derecho al estudio, a la cultura, a la salud, etc. Bueno, y ahora Hilda y Ernesto tienen su apartamento. Mil gracias, estamos felices. Cuando yo entré aquí, bueno, eché lágrimas. Yo me de la felicidad. Lágrimas de felicidad. Sí, porque ahora tenemos un techo digno. Gracias a nuestro presidente. Y a Dios. Y a Dios. A la revolución, al también, pueblo venezolano que ha sabido mantener esta revolución. Acuérdate de todos los peligros que nos han acechado. Sí. Y que nos siguen acechando. Pero no nos van a acechar. No, no nos podrán, no podrán con nosotros. No nos vencerán. No podrán con nosotros. Ahora fíjate, Hilda, Ernesto, Rafael, Miguel y Orgeni. Aquí estamos en esta mesa. Fíjate. Ahora resulta que ustedes no están aquí alquilados. No. Son propietarios. Nosotros les entregamos. No está el título por ahí de propiedad de la vivienda. Ustedes les dieron su título, ¿verdad? ¿No? El documento, pues. El documento a través del cual le entregaron la vivienda. ¿Dónde estará Diosdado? El ministro Diosdado Cabello. Es decir, la vivienda, el documento Diosdado, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está allá? Ustedes están afuera ahí, un club de serenateros, para ver. Están dando serenatas ahí. A ver, mándamela ahí, por favor, con los muchachos. A ver. Hilda Magallanes, cédula de identidad 5.300.000. Adjudicación, Fundación Misión Hábitat. Hilda Magallanes y su grupo familiar, asististe a un curso, ¿no? Sí. Aquí está. De convivencia ciudadana. Esto es muy importante. Sí, me gustó mucho ese curso. Y aquí está la adjudicación provisional Migdalia León, la beneficiaria, edificio número uno, ¿es este? Sí. Sí. Planta baja B. B. B, ajá. Planta baja. Planta baja. Cada edificio tiene 20 apartamentos, ¿no es? Son 22 edificios que entregamos. Y la segunda etapa, ¿son cuántos edificios, Diosdado? 10 edificios, 209. 10 edificios. Hay que seguir buscando terreno. Sí. Donde quiera que haya terreno, ir recuperando terreno para dárselo al pueblo, porque hay quienes agarran todos los terrenos para ellos y agarran todas las casas para ellos. Diosdado.
Y la tercera etapa, son 12 edificios nuevos adicionales. Que serían 12 edificios adicionales. Sí, señor. Bueno, aquí está el documento de adjudicación. ¿Sí? Esto es propiedad privada. Y ustedes van cancelando una modesta cuota, además. Aquí no estamos para explotarlo, porque la vivienda, esa es otra cosa. Ustedes con el sueldo tuyo, con los ingresos familiares, ¿ustedes creen que hubiesen alguna vez tenido acceso a una vivienda en el capitalismo? Jamás, jamás. Y aparte de lo que vuelvo y le repito, si no consiguieron ni alquiler. Ni alquiler, ni siquiera. Pero a veces ni para un ranchito, compadre. Y que él trabaja es por negocio, porque si hay trabajo, hay plata. Y si no... Bueno, él pudiera trabajar, Diosdado, en unas mejores condiciones. Ahí tenemos las empresas nuestras, es mecánico. Y soldador, un hombre joven, soldador. Sí. Tienes que operarte los ojos, la misión milagro. Sí. Yo tenía eso y me operaron, quedé perfecto. Mira cómo veo ahora, mira. A mí yo. Veo lejos. Entonces, eso es rapidito. Ahora, tú pudieras trabajar como mecánico en alguna unidad del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda. En el metro, las empresas de propiedad social, el Ministerio de Agricultura, que tiene unidades de agrícolas por aquí cerca, ahora en los valles del Tuy, en los valles de Aragua. Bueno, porque hay que mirar esto. Ella pudiera trabajar en una unidad de producción aquí mismo en la comunidad. Blanca, ¿verdad? Por ejemplo... ¿Tú sabes pegar botones, Blanca? ¿Quién no sabe pegar botones? Hacer ropa, eso es un poquito más difícil. Pero yo tengo una viejita abuela mía, tía abuela Ana, que tiene 95 años y todavía cose pantalones. Imagínate que tú tengas una maquinita. Ah, ¿tú sabes lo que es la maquinita? Eso se llama, bueno, factores de producción. Los medios de producción. Una maquinita, a lo mejor en un cuarto aquí mismo. O aquí, en una esquina, aquí, bien fresco, pones este ventilador, lo que le falta es la tapita. Sí. No te vaya a llevar un dedo, una uña. Y entonces te pones a coser. Y a lo mejor la vecina de aquí al lado tiene otra maquinita y tú le haces una parte al pantalón. Ponte tú que tú cosas la parte de aquí y la parte de aquí y viene la vecina y le pone las trabillas aquí, ¿cómo se llama? ¿Dónde va la correa? Sí, las trabillas. Y le pone a lo mejor el ruedo. Y se van complementando y todos forman dentro de los mismos apartamentos. Habrá familias que son muy numerosas y tienen toda la vivienda ocupada. Sí. Pero habrá familias como ustedes que tienen 3 habitaciones y tienen a lo mejor una vacía. Bueno, ahí pueden montar una micro empresa comunitaria. ¿Qué dices tú? Yo no te he respondido, Tania, pero vamos respondiendo a tu pregunta sobre la marcha. Sobre lo que usted está hablando, presidente, aquí se está haciendo ese trabajo también. Miguel Garmendia. ¿Cómo es eso, Garmendia? Nosotros justamente, como le dije ya con el Consejo Comunal, venimos haciendo un censo a las mujeres que son costureras, lo que son panaderos, lo que son peluqueros, ¿verdad? Porque tenemos un lugar ahí donde se va a construir el mercado tipo 2, ¿verdad? Donde se van a hacer unos locales para esa gente que tiene ese talento, ¿verdad? Que sabe coser. Que se hace panes, que se hace torta, todas esas cuestiones. Esos trabajos los hemos venido haciendo. Tenemos un censo de las personas que son costureras, las personas, y todas esas cantidades de personas que tienen esa capacidad, pues. Capacidad de trabajo. Sí, de trabajo. De producción. De producción para qué, fíjate. Ahí caemos en la teoría otra vez. Yo hablaba de la vivienda y la mercancía. ¿Por qué la mayoría de las familias, no solo en Venezuela, en el mundo, no puede tener acceso a una vivienda? Porque el capitalismo fabrica viviendas, pero no para todos. Solo para aquellos que pueden pagar un alto precio, que pueden pagar lo que llaman el valor de cambio, que es el precio que le ponen. Si la vivienda costó hacerla 50 mil bolívares, ellos quieren venderla en el triple, para ganar mucho dinero. Es lo que llaman la plusvalía. Plusvalía. Ellos le agregan un valor falso que no lo tiene la casa, que no lo tiene la ropa, cualquier cosa, un libro, una taza de esta, un kilo de café en el capitalismo. Si cuesta un bolívar, un kilo de café, que es el costo de producción, por ejemplo. Entonces viene el capitalista y quiere vendértelo a 10 bolívares.
Y si le pone 100, pues mejor para él. Esa es la razón de las tragedias del capitalismo. Todo lo convierte en mercancía y a todo le pone precio. Y la vida no es así, compañero. Y esto es muy antiguo, Tania, que tu pregunta viene ahí. Yo te la tengo pendiente aquí, que de cuándo viene eso, de dónde viene eso. Eso viene desde que el mundo es mundo. Desde que somos seres humanos. Nació con el hombre la idea de la praxis de la propiedad común, de la propiedad social. Después vino la propiedad privada, a través de la cual una minoría se adueñó de todo y dejó a la mayoría sin nada. Y eso es lo que defiende la burguesía. Y nosotros defendemos la propiedad, pero no la propiedad burguesa, la propiedad social, la propiedad del pueblo, la propiedad personal, la propiedad honesta, la propiedad de tu trabajo, la propiedad de tu vivienda, la propiedad de ti mismo, la propiedad, bueno, de tus bienes personales, la propiedad familiar, la propiedad comunal. Esa es la propiedad que nosotros defendemos, no la grosera propiedad de los burgueses que se quieren adueñar de todo. Y eso viene de lejos, ¿oíste, compañerito? ¿Oíste? Mira, es más, Tania, yo me traje aquí, como es teórico el programa, y siempre yo hay que cargar libros siempre. Este es uno de los 4 tomos de una maravillosa enciclopedia que un día llegó a vender un señor a la puerta del batallón blindado Bravos de Apure en Maracay. Y yo me acerqué y él estaba vendiendo libros y se lo compré. Un tomo de este mismo tamaño, socialismo este. Otro capitalismo, otro fascismo y otro comunismo. 4 tomos. Esos tomos, por aquí debe estar todavía las rayas que hacía María, mi hija, que por ahí anda, que ya me cumplí 30 años, estaba chiquitica. Yo, cuidado, no me rayen los libros. Y Rosa, Rosita, me rayaban los libros, como todo niño, que le gusta rayar, ra, ra. Ahora, fíjate, Tania, esta es una tremenda obra, ¿eh? De Plaza Jans, editores, de 1977. Estaba nuevecita cuando yo la compré. La compré en el 78. Ese año ascendía a teniente. Ya yo andaba inquieto, estudiando, buscando caminos, ¿ves? Este, el socialismo, Irving Fisher es el compilador. Es un buen compilador, un buen escritor. Ahora fíjate aquí, la evolución histórica de las ideas socialistas. Desde los orígenes de la humanidad. Vamos a ver esto, fíjate. Fíjate, Tania. Aquí dice, los antiguos cristianos, ¿cómo vivían? ¿Cómo vivía Cristo? ¿Tú eres cristiano? 100%. Compadre, ¿sí? ¿Católico? Tuve mucho tiempo, yo tuve mucho tiempo en el Evangelio. En el Evangelio. Sí, estuve estudiando también lo que es las Escrituras. Las Sagradas Escrituras. Sí, tengo diplomé sobre esa parte. Ah, entonces tú sabes más que yo de eso. Yo llegué, fui monaguillo. Fui bautizado. ¿Qué nos dice de esto? Bueno, mire. Esta idea de cómo vivía Cristo y los primeros cristianos. El intemperie. Ah, el intemperie totalmente. Cuéntanos, a ver. Porque por lo menos Cristo se conoció como el predicador. Ya lo vamos a ver. Como el predicador, y ese no tuvo vivienda, como decirle, para albergarse, y solamente chozas en ese tiempo. Y lo que podían vivir en cavernas, vivían en cavernas. Ahora, ajá, y fíjate, aquí yo tengo el Sermón de la Montaña, hablando de Cristo nuestro Señor. Sí. Vamos a leerlo, mira, aquí está. Fíjate. Voy a leer esta partecita. La doctrina de Jesús y el cristianismo primitivo. Leo. Las capas sociales en las que Jesús encontró primeramente partidarios de la nueva doctrina fueron las mismas en las que se reclutaban los esenios y los fanáticos nacionalistas radicalistas. Pequeños artesanos. Él era carpintero, Jesús. Primero, después se fue, como tú dices, dejó familia y todo porque él tenía una misión. Predicar, como el Che Guevara, predicar la palabra, no tenía casa. Predicar la palabra y la verdad al mundo entero. Ajá, predicar la palabra. Y salvar al mundo despacio. Sanear al mundo. ¿Te acuerdas aquella frase de Cristo?
tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo. Sí, fíjate. Entonces dice, los pequeños artesanos apoyaron a Jesús. Los campesinos, los pescadores y los ciudadanos pobres de Jerusalén. Cuando se formaron después en dicho medio las primeras comunidades, es muy fácil que se practicara el sistema de propiedad comunitaria, sobre todo en lo que atañe a los bienes de consumo. Que el propio Jesús condenó a los ricos, sin ulteriores diferenciaciones, con duras palabras, se demuestra en las expresiones del Sermón de la Montaña, tal como lo aparecen, como aparecen en el Evangelio de Lucas, que transcribe el texto más antiguo y auténtico. Dice así: yo soy cristiano, me voy a persignar porque esto es palabra de Cristo. Lo que viene es palabra de Cristo, escrita, copiada por apóstoles y luego escrita después que él murió en los evangelios. Pero es como si estuviéramos, es su palabra, pues. Fíjate lo que dice aquí: sed bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Sed bienaventurados vosotros los hambrientos, porque seréis hartos. Sed bienaventurados vosotros los que lloráis, porque reiréis. Ahora fíjate lo que viene ahorita, el látigo de Cristo. Pero por contra, ay de vosotros los ricos, porque tenéis lejos vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis hartos, porque pasaréis hambre. Ay de vosotros los que aquí reís, porque lloraréis y aullaréis. Lucas 6:20-25. Palabra de Dios. Palabra de Cristo. Ahora, yo pidiendo el permiso a Dios, digo, y Cristo nos tiene que, Dios nos tiene que entender. No se trata de que ellos lloren. No, nosotros no queremos en verdad que llore nadie. No. Lo que pasa es que Cristo estaba en la montaña, estaba encendido en la batalla de los pobres contra los ricos. Y fíjate, él terminó crucificado. ¿Quiénes lo crucificaron? Los ricos. Lo mataron. Sí. Lo mataron. Cierto. Ordenaron matarlo y lo mataron. Pero no mataron su esperanza ni sus ideas. Así que eso viene desde allá, Tania. Antes de Cristo incluso, el profeta Isaías. Ay, Isaías, yo no sé quién era más radical a favor de los pobres y contra los ricos, si Cristo o Isaías. Fíjate lo que dice Isaías. Aquí fíjate que está, Tania, esta enciclopedia. Yo no te quiero quitar más tiempo, Tania, pero tú tienes cumpleaños hoy. Fíjate, a ver, la cámara aquí, mira, esta es una gráfica del profeta Isaías, ¿ves? Profeta Isaías, y aquí está, voy a leer solo, Tania, para responder esa pregunta que de dónde viene el espíritu de Santa Rosa, el espíritu comunitario del pueblo. Eso está en los genes del ser humano. Solo vino el capitalismo y rompió la genética y la naturaleza de las cosas. Pero lo natural en nosotros es la propiedad comunitaria, la propiedad de todos, y una propiedad familiar y personal en armonía con la naturaleza, con los hermanos y hermanas y con Dios. Fíjate. Mira lo que dice Isaías, tú que te llamas como el Che, Ernesto. El profeta Isaías dice: ¡ay de aquellos que añaden una casa a otra y un campo a otro! Pongan cuidado. Hasta que deja de haber espacio. Ya no hay más. Y ellos unieron todo eso para ellos solos. Repito, ¡ay de aquellos que añaden una casa a otra y un campo a otro, hasta que deja de haber espacio y ellos poseen solos la región! Eso es Isaías 5:7. Y después dice: ¡ay de aquellos que promulgan leyes injustas! Porque de eso también hay bastante, leyes injustas, las leyes hechas por los ricos. Entonces viene Chávez a hacer una ley como la ley de educación, que no es Chávez, es el pueblo el que la va a hacer. Entonces acusan a Chávez, bueno, o burgueses, acúsenme a mí, disparen contra mí toda su furia,
disparen contra mí todo su odio, pero más nunca ustedes volcarán ese odio sobre las espaldas y los pechos desnudos del pueblo venezolano. Esa sí es la verdad. Así que yo me trago todo ese odio. Me trago y además no me hace daño, ¿saben? Allá ustedes que están envenenados de odio. Leyes que ellos hicieron, compadre, para luego atropellar a los pobres a nombre de unas fulanas leyes, las leyes burguesas. Cuidado, compadre, no te atravieses. Pregunta primero. Luego, fíjate, luego viene, por eso él dice aquí, hay de aquellos que promulgan leyes injustas y de los escribas que dictan constantemente suplicios, que apartan a los pobres del camino de la justicia y roban a los míseros de mi pueblo su derecho, de quienes son las viudas su botín, y despojan a los huérfanos, despojan a los huérfanos. Es la palabra del profeta Isaías, y después de Isaías vino Cristo, y antes estuvo el profeta Amós, Mahoma. Todos ellos vinieron a este mundo a luchar por la igualdad. Y no hay otra forma de igualdad sino a través de qué. Bueno, entre otras cosas, la propiedad comunitaria, la propiedad personal, la propiedad familiar, la propiedad en armonía. Pero eso viene de lejos, Tania, está dentro de nosotros mismos. Solo que el capitalismo lo sepulta. Y con su estrategia de propaganda, entonces nos quiere borrar la naturaleza humana. Y quiere transformarnos en bestias, en animales. Y nosotros somos seres humanos. Y el ser humano, el hombre, es un animal social. Es un animal, pero social. La propiedad tiene que ser social. La propiedad de todos. Fíjate, Tania, que hasta Carlos Marx, que le achacan el pensamiento marxista, también el capitalismo y sus intelectuales y sus medios de propaganda, lo desfiguró. Mira esta frase de Carlos Marx. Fíjate esto. Carlos Marx dice lo siguiente. En el manifiesto de 1848. La propiedad personalmente adquirida, la propiedad fruto del trabajo propio, esa propiedad forma la base de toda libertad, de toda actividad, de toda independencia individual. Este es Carlos Marx, pero lo desfiguran los burgueses y nos quieren decir, así como a mí y a nosotros, de que es que queremos atropellar y quitarte la propiedad tuya y la tuya. No, es todo lo contrario. En esa propiedad personal, en esa propiedad familiar, en esta vivienda, pues, que es de ustedes, y en las propiedades que ustedes tengan, ahí descansa, no tengo duda, como dice Marx, toda la independencia individual. Tú eres un esclavo en el taller. Tú eres una especie de esclava, Hilda. Allá, bueno, no esclava, pero arrimada, imagínate. Arrimada, dependiendo no de ti misma. Siempre tenía que esperar que los demás se acostaran, que los demás comieran para... ¿Te das cuenta? O sea, no dependías ni de ti misma, hermana. No. El capitalismo te había quitado hasta tu propia identidad, tu propia libertad. Por eso esto es libertad para ustedes. Es independencia individual de sus hijos. Y así como toda esta comunidad de Cacique Tiuna. Bueno, Tania, vamos a despedirnos para que te vayas a picar la torta. Mándame un pedacito de torta, por favor. ¿Cómo no, presidente? Le voy a mandar un pedacito de la torta que acaban de traer aquí los muchachos del estudio. Le vamos a guardar su pedacito y se lo mandamos allá a Miraflores. Vamos todos quienes te admiramos, que nadie se ponga celoso, tu marido, que lo conozco y le doy un abrazo desde aquí. Consérvate hermosa, sí, 33 años más y 33 más. Sí, no, los 33 años, gracias, presidente. Presidente. Un abrazo, presidente. Un abrazo, presidente. Un abrazo. Bueno. Entonces, vamos a seguir nosotros aquí. Esta es la propiedad. ¿Qué ibas a decir tú hace rato que quieres hablar, Miguel? Miguel habla bastante. Sí, bueno, Miguel el Chibú. Quería primero... Ven acá, chamo, da la vuelta por aquí. Por allá. Quería agradecerle primeramente que también tengo mi casa, ¿verdad? Cuidado con el ventilador. Espera.
quería agradecerle y le pido disculpas en el momento que tuve que hablar, de hablarnos, se la di. Le quiero dar gracias por mi apartamento también, ya que también tengo seis niños, ¿verdad? A mi cargo y tengo una casa digna. ¿Tú tienes seis hijos? Sí, presidente. ¿Y mujeres tienes una? Una sola. Sí, ¿verdad? Sí, mi esposa querida. Una sola, tu querida esposa. ¿Cómo se llama? Ella se llama Shirley Villegas. Shirley, ¿no está por ahí? ¿No estaba, está en la carpintería ahorita, presidente. Ah, para allá vamos ahorita para la carpintería, porque esa es otra cosa. Vamos a mostrar en la segunda parte del programa. Esta es la propiedad, bueno, privada, individual, familiar, el apartamento. Sí. Y todo lo que está aquí, esta mesa, la propiedad personal y la propiedad familiar. Pero yo los voy a, vamos a invitarlo a la carpintería para mostrar ahí en la realidad la idea, el concepto de lo que es la propiedad social, la propiedad comunal. Perdón, sigue, Miguel. Bueno, quería agregar algo a lo que usted estaba diciendo, ¿verdad? Que también la escritura también dice que bienaventurado el varón que piensa en el pobre, ¿verdad? Porque en el día malo Dios lo protegerá. Y yo saco a conclusión estas cuestiones por lo que le pasó a usted el otro día. Yo también vengo desde el cristianismo de esa cuestión. Nosotros oramos mucho por usted, no porque usted esté aquí, sino que la escritura también dice que oremos por esas personas que están allí, ¿verdad? Y es igual porque yo le digo a mi esposa, yo que soy un joven y he aprendido y he visto la realidad de la vida, que este proceso, ¿verdad? Porque yo vengo de Barlovento, presidente, y es un lugar donde se ve una pobreza extrema, donde yo no pude alcanzar un estudio porque mis padres no tenían la capacidad, pues, ¿verdad? Soy albañil, bueno, y porque lo aprendí ya lo último. ¿Tú eres albañil y estás trabajando en qué? Ahorita estoy en Simoncito, presidente. Yo soy el muchacho que el niño le pidió el trabajo el otro día, ¿se acuerda? Cuando usted vino en la... Bueno, estoy ahí en Simoncito. ¿Están construyendo el Simoncito? No, yo soy mantenimiento técnico ahí, ya nosotros terminamos. No, ya se terminó, ¿verdad? Okay. Sí. Miguel. Y quería agregar algo, otra cosita más para que usted hable. Sigue. Que hay un cambio en los jóvenes, pues en la juventud de hoy. Por lo menos nosotros hablamos, yo hablaba con la señora Hilda hoy temprano, y yo le decía, esto es un proceso nuevo, esto es algo diferente, donde nosotros tenemos el gobierno con nosotros. Mi ministra, como le digo, mi jefa, Erika Faría, ella ha ido a mi casa a ver café, yo le decía, ¿cuándo esto se ve? ¿En dónde? Mi viceministro también, Domingo Hernández, que también está con nosotros, el ministro Diosdado, ahora con usted aquí, ¿verdad? Mire, y yo solamente veía, eso sí se pueden llamar políticos, ¿verdad? Cuando necesitan un voto. Y mientras que la gente después se olvidaban de ellos, ¿verdad, presidente? Y quería agregar lo último, pues, para así pasarle, donde Jesucristo también decía que mejor es dar que recibir. Y eso es lo que está haciendo el gobierno bolivariano hoy. Porque nosotros en Caciquetío, una presidente, recibimos cursos de organopónico, gente que se capacita en la cuestión de la comuna, hay gente en Melcal capacitándose para todas esas cuestiones, ¿verdad? La fábrica de plástico. Está aquí, es una realidad, ¿verdad? Es una realidad que nosotros vivimos el día a día. Ahora, eso obedece, Miguel, a una idea. Vuelvo a insistir en la idea y luego su expresión teórica, ¿no? La idea y la realidad práctica. Para que haya socialismo, se requieren muchas cosas. Primero, quiero insistir en esto, la conciencia del deber social. La primera revolución es aquí dentro, en el espíritu, aquí, ¿verdad? Que tú seas un niño bueno, porque ames a los demás, respetes a los demás, te sientas parte de una comunidad, de un grupo, y te sientas responsable ante el grupo, que tengas amor, que seas un niño amoroso, una niña amorosa, una mujer amorosa, un hombre amoroso. Recordemos a Cristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es algo fundamental. Para que haya socialismo en el capitalismo. El capitalismo nos pone a odiarnos entre todos. ¿Por qué? Porque nos coloca como en la selva, sálvese quien puede, quien pueda. Entonces terminamos odiándonos, compitiendo, a ver quién sobrevive. ¿Eh? Entonces, fíjate, en el socialismo es el amor. Por eso digo, una de las el principal nutriente del proyecto socialista bolivariano debe ser el amor. Por eso yo llamo a todos a que el amor hay que alimentarlo. El amor hay que alimentarlo de muchas maneras. Así como tú le echas agua a una matica, ¿verdad? Para que crezca. Mire, yo aquí abrazando a mi hijo, porque es como hijo, ¿verdad? Jorgeni, yo estoy alimentando mi amor, el corazón me late más.
cuando beso a mi niña, a mis hijas, a mi hijo, a mis nietos, a un ser querido. Hace poco que fui a desayunar con mi madre y con mi padre en el corazón allá de la sabana, en una mañana lluviosa. Ah, yo me sentía desbordado de amor como el río Arauca o cualquier río que va desbordado de banda a banda. Entonces el amor por la naturaleza, el amor por la patria, por la bandera, por ti mismo, pero sin egoísmo. Ahora, hay otro elemento que es fundamental. Así como el amor, la base material del modelo socialista hay que crearla. Sí. Tú eres albañil. Sí, sí. Bueno, tú puedes tener el sueño de una casa muy bonita. Ay, yo sueño una casa y la dibujas y todo. Pero si nunca vas a buscar terreno y nunca vas con un grupo de compañeros y a buscar los bloques o la madera, los materiales para construirla, nunca tendrás la casa. Los sueños se esfuman. Los sueños se esfuman. Los sueños se esfuman, es verdad. Se los lleva el viento. Ha dicho una gran verdad, Ernesto. Sabiduría. Ahora, entonces hay que construir la base material. ¿Cómo el pueblo puede construir la base material? Haciéndose propietario. Sí. Volvemos al mismo tema. Si el pueblo, ustedes no tienen ni un pedazo de tierra, ni una máquina, ni capital, sino que solo tienen la fuerza de trabajo, no tengo más nada, no tengo vivienda, no tengo casa, no tengo un terreno, no tengo una máquina, no tengo un dinerito, no tengo nada, ¿qué terminas tú haciendo? Vendiendo tu fuerza de trabajo. ¿La vendes a quién? Al capitalista que te la compra y te paga bien barato, te explota, para él volverse rico, ¿ves? Entonces, hay que liberar al trabajador, tú en este caso, tú la trabajadora. ¿Cómo? Dándole, suministrándole factores de producción. Los medios de la producción, la carpintería, esta mesa yo no sé de dónde la trajeron. ¿Dónde la hicieron esta mesa? Carpintería. No me digas. Sí, mi jefe, se cae. Pero no, pues no lo quiero creer. Y eso que no ha visto las camas. Esta mesa es de pino. Sí. Ah, vaya usted, esto lo están haciendo en la carpintería aquí. ¿Ah? Esta belleza también. El estante también, mira, para colocar las cosas, el florero, qué bonito, los floreros, los adornos, el diploma, el equipo para el sonido, las camas también. Sí, sí. Bueno, ve, la carpintería que se nos ocurrió instalar aquí, ahí está Diosdado, unas instalaciones que estaban ahí, que creo que eran de los ricos para hacer exposiciones de caballo de paso, imagínate tú. Esa es otra cosa, este terreno lo tenían los ricachones, ¿no ve que el hipódromo? Ellos eran dueños de todo eso. Sí. Y entonces esto eran para hacer exposiciones de caballo de paso. Un día yo me metí por aquí y dije, no, esto se acabó. Vamos a construir ahí vivienda, vamos a salvar el bosque, además, hay mucha miseria. Entonces el hipódromo, ahora que es un hipódromo en manos nuestras, donó este terreno. Y ahora este terreno no es del hipódromo, ni es del Ministerio de Vivienda, Diosdado, ¿verdad? ¿De quién es? De la comunidad. ¿Cuántas hectáreas le vamos a dar a la comunidad? 26 hectáreas. 26 hectáreas. ¿Cuándo tú soñaste una vez, mujer, tener media hectárea? No tenía ni para poner la cama tuya, ¿verdad? Da dolor decirlo, pero era así, ¿verdad, mi vida? Hilda, Llanera y tanta sabana en Guárico. Ay, sí. Ah, pero se la cogieron los latifundistas. Sí. Todo el llano se lo agarraron, ahora lo estamos recuperando. Sí. Y levantando la producción de ganado y entregándole tierra a los que trabajan la tierra de verdad. Es la revolución, tanto en el campo como en la ciudad. Esta es la revolución de las ciudades. Diosdado, entonces le vamos a entregar el título a la comunidad. Sí, al Consejo Comunal que está funcionando en este momento, abriendo la posibilidad que a medida que vayan creándose, esperamos que esto sigamos construyendo vivienda, en la medida que vayan constituyéndose, otros consejos comunales se incorporen a la comuna. Y hay que buscar terrenos aledaños, uh-huh, buenos para, por ejemplo, la siembra. ¿No te gustaría a ti cultivar? ¿Tú que eres llanera? Cultivar por mi aquí. Mi hermana que está aquí conmigo, ella está metida ahí cultivando. Ah, tu hermana, está viviendo aquí. Sí, pero ella salió por ahí. Salió por ahí a pasear. Bueno. Sí. Ella está sembrando ahí, va para allá y está inscrita. Aquí provoca salir a pasear. Sí. ¿Dónde tú salías a pasear allá en Guatire? A ver, salías a pasear, bueno, comete una hamburguesa ya, a lo mejor. Bueno, presidente, les diré que cuando yo me quedaba en el taller,
que no podía subir todos los días, yo a las 8 ya ese taller estaba cerrado totalmente. ¿Y tú trancabas dentro? Y yo compraba temprano porque yo mismo cocinaba. ¿Tú cocinabas ahí? Sí. No te digo, pues te tenían como preso. Era como un preso. Como... Ahora aquí puedes salir a pasear, sí, a coger fresco. De nochecita hace frío, ¿verdad, chamo? Ah, sí, bien. Epa, ¿y tú dónde vivías, compadre? ¿Tú no has hablado nada, chico? En el bosque. ¿Yorgeni, dónde? En el bosque. ¿Dónde queda el bosque? Por allá arriba. Ah, ustedes vivían en el bosque ahí, que una vez le metieron la policía. Tú estabas chiquitico, seguro. ¿Tú te acuerdas de eso? No se acuerda. No se acuerda que las quemaron, ¿te acuerdas? A mí sí me dio indignación ese día. ¿Tú sabes lo que yo hice ese día? Porque la policía la metieron ahí. Ajá. Entonces yo mandé el ejército. Sí. Y le dije a un capitán, vaya y dígale a los policías que se retiren, y si no usted me los trae presos a toditos, los agarra. ¿Eh? Pero yo estaba indignado, porque yo estaba, creo que estaba en Fuerte Tiuna ese día, en un acto. Incluso ahí quemaron los televisores de la misión Robinson, ¿te acuerdas? Sí, perdimos todo. Quemaron todo, las camas, los colchones, los colchoncitos de los niños. ¿Tú no habías nacido o estabas chiquitito? Sí, presidente, el Estado. Estaba chiquitito. Yo lo único que pude salvar, porque en el ranchito yo también estaba ahí, y lo único que pude salvar fue la Biblia que agarré, porque eso era algo tremendo, pues. Perdigones, agarran a la niña mía, la Miglady, que estaba pequeña, que era la novia del ministro. ella estuvo grave en el hospital del clínico por la cuestión de los gases. Ah, está recién nacida, sí. Estuvo en el clínico. Sí, y gracias a la comandante Lina Ron, que también llegó en ese momento. Lina Ron, ¿dónde está la Lina sí. Ron, chico? Vamos a alargarle un beso a Lina Ron. Ayer le mandó muchos saludos. Un beso, Lina Ron. Sí. Ajá, ella siempre se porta bien, sí, ¿verdad, Lina? Ahora fíjate, ¿no? Siempre con el pueblo. Sí, comandante. Eso es portarse bien. Mira, entonces, chamo, tú vivías en el bosque. Vivía en el bosque. O sea, fíjate qué frase tan bonita. Vivía en el bosque, como el pajarito, ¿eh? Como el boyogo. ¿Cómo llaman ustedes el boyogo? ¿Tú conoces los boyogos? Los boyogos son, decíamos nosotros, es como un lagartijito. ¿Te acuerdas los boyogos? El boyogo. O como qué, como un monito dando vueltas. Ahora, ¿vivías en un ranchito? Sí, presidente. ¿No tenían agua ahí? Nada, y no había nada. No, ¿qué más? ¿Qué cuentas tú? Cuéntame, hijo mío. A ver, siéntate aquí, chico. Ajá, estás parado ahí. Yo quería, mi familia... Mira, aquí está. Yo y mi familia queríamos salir de ese lugar porque había mucho malandro y todos los días se caían a tiros. La inseguridad, ¿ves? Entonces yo... Ah, claro, la inseguridad. Nosotros le pimos a Dios. Nosotros le pedimos a Dios y Dios nos sacó ese lugar y al presidente, y le damos la gracia al presidente. Y a Dios. Y a Dios, a Dios. Y a ustedes, a tu papá por luchador, a tu mamá por luchadora. Qué bonito, ¿verdad? Un aplauso para este niño, Yorgeni, que habló muy bonito. Y ahora vives en tu casa que queda aquí al lado, ¿no? Aquí en el 1C, presidente. ¿Tienes una habitación para ti solo? No, por lo menos me conformo con la broma que nos dio Dios, porque Si presidente, no... te ha preguntado si tú duermes solo. ¿Duermes? No, duermo con mi hermano. Con mi hermano. ¿Con su hermano? Sí, con mi hermano. ¿Tienen una litera? Dos camas. No, dos camitas. Hay unas literas, me dijeron que estaban haciendo en la carpintería. ¿A ti te gusta dormir en la litera, en la parte de arriba o en la de abajo? En la de arriba. En la de arriba. A mí me gustaba en la de arriba para tirarme de ahí, ¡guau! Y caer parado. Yo era travieso, ya no soy tan travieso. Mira. Entonces, fíjate, Yorgeni, que nos sentimos tan... Ahora, fíjense ustedes, madres venezolanas, están tratando de meterles miedo los burgueses, los enemigos de la patria, con ese cuento sacado de lo más podrido, repito, de la historia de la dominación y de la historia de la manipulación de las mentes. De que Chávez quiere quitarle a sus hijos. Lo que nosotros queremos, en verdad, ¿sabes qué te digo yo, madre venezolana? Es que tus hijos, los míos, que yo los tengo también, tengan patria. Que sean hombres y mujeres libres. Que no sean esclavos como nosotros hemos sido esclavos de mil maneras. Prisioneros de un sistema maldito que se llama el capitalismo. Queremos niños libres y niñas libres, felices. Eso es lo que queremos y yo te llamo a ti. Para que nos unamos cada día más a luchar por nuestros hijos.
a luchar por nuestras hijas. Y a dar la batalla todos los días. Bueno, hay que estudiar. ¿Mañana tienes clase? Sí, ¿a qué hora tienes que irte en la mañana? Temprano. Temprano. ¿Tienes desayuno? ¿Desayunan aquí o en la escuela? No, en la escuela. ¿Desayunan en la escuela? La escuela es de Fe y Alegría. Fe y Alegría. Bueno. ¿Ah? ¿Cómo se llama la escuela? Fe y Alegría Las Mayas. ¿Las Mayas? ¿En Las Mayas? Sí, presidente. Ah, hay que pasar por esa escuela. A ver cómo está esa escuela. ¿Ve? Ahora fíjense, esa es una escuela privada. Sí, presidente. Pero regida por una buena organización que se llama Fe y Alegría. Sí. De unos curas que no andan como algunos otros conspirando contra el gobierno. Sí. Y deben saber los padres y madres cuyos hijos estudian en Fe y Alegría que el gobierno bolivariano le asigna unos recursos a Fe y Alegría. Que si no fuera por el gobierno, la mayor parte de las escuelas de Fe y Alegría las cerrarían. No pudieran o tuvieran que cobrarle una gran cantidad de dinero, tuvieran que pagarla a ustedes, quise decir, lo cual no pudieran hacerlo. No pudieran tener a los hijos ahí, ¿eh? ¿Qué dice? Bueno, ahí todavía cobran un poquito de... Bueno, porque es una escuela, no te digo privada, que es privada, pero, pues. Sí, pero la educación y todas esas cuestiones... Es muy ¿Cuánto buena. Cobran ahí? Nosotros pagamos porque yo tengo dos niños allí, 206 mil mensual. ¿Por cada niño 100? No, por los dos. Por los dos, por eso, cada niño 100. 100 bolívares. Sí. 100 bolívares, 206 mil. Bueno, tú puedes pagarlo. Y fíjate, entonces nos dicen que queremos eliminar la educación privada. No, sí. No la queremos eliminar. Solo que la educación privada es un servicio público y tiene que subordinarse a la Constitución y la ley. Y no podemos permitir que exploten a ustedes, a los padres, en unas escuelas privadas, cobrando cuotas, bueno, cada día más caras y altísimas, que no se justifican. Que se justifican solo porque algunos ricos convirtieron hasta la educación en mercancía. Hasta el niño en mercancía. Le ponen precio al niño, ¿no te digo, pues? Para que estudie. Y esos son los que nos acusan a nosotros de querer quitarles a sus niños. ¿Quién se los quita? El capitalismo. ¿Quién le quita todo a la familia? El capitalismo. Vaya. Yordeni, da la vuelta por allá, hijo. A ver, bueno, mira, ¿qué hora es? Porque tenemos que estar pendientes de la hora. Este es un aló presidente limitado. Es un aló presidente limitado. No queremos pasar aquí toda la noche. Pero la propiedad para el socialismo es un derecho, no es un privilegio. Es un derecho humano fundamental, la propiedad. Propiedad, ya lo hemos dicho, propiedad privada, propiedad familiar, propiedad personal, propiedad comunal. Ah, el monopolio, y como dice el profeta Isaías, los que acumulan todo el terreno y las casas y todo para ellos y nada para los demás, eso sí está prohibido en el socialismo. Y es contrario a la Constitución bolivariana, y es contrario incluso a la ley de Dios, porque esta es la ley de Dios, lo que hemos leído. Es Cristo, esa es la ley de Cristo, la ley de Dios. Bueno, hicimos la entrega de un adiosdado, la propiedad personal del apartamento, el título comunal de tierra de la comuna socialista Caciquetiuna, ¿no? Eso lo tenemos. ¿Dónde lo tenemos? Aquí tenemos la persona de... ¿Dónde está Erika? Que se asome ahí. Erika Farías, a ver. Eric, y está la vocera de infraestructura y de vivienda, Marisol, que sería la que recibiría en nombre del Consejo Comunal. Ah, entonces, por favor... Hola, Erika. How are you? ¿Tú estás de cumpleaños también? No, comandante. ¿Todavía qué día cumples tú? 31 de octubre. 31 de octubre. Bueno, cumplirás 25. 25. Ajá. ¿Y dónde está la compañera que va a recibir? Marisol. Diosdado le puede entregar ahí. A ver, Marisol. Hola, Marisol. Marisol, ¿de dónde eres tú? Nací en Caracas. Caraqueña, ¿dónde vivías antes de llegar aquí? ¿Vives aquí, no? Sí, vivo aquí. ¿Dónde vivías? Vivía en el bosque. ¿Aquí también en el bosque? Sí. El bosque es aquí, lo que mal llaman una invasión. Sí. Ustedes eran los mal llamados invasores. ¿Tú también estabas cuando les quemaron las casas ahí? Sí, en mi rancho fue que quemaron los dos televisores de Robinson, porque yo era facilitadora en ese momento de Robinson. La Policía Metropolitana.
¿no? Esa fue la Metropolitana. No, Policaracas. Perdón, Policaracas, fue Policaracas. Bueno, yo recuerdo esa noche terrible. Ahora, Marisol, tú tienes tu familia, tu marido, tus hijos. Sí, señor. ¿Cuántas personas están en el grupo familiar? Somos 8 porque soy madre de 6 hijos y, bueno, mi pareja. Ok, ¿viven todos aquí? Sí, ahora todos vivimos aquí. Ah, que el muchachero, comadre. Producción. Bueno, si eran 3 habitaciones, la matrimonial y luego... La de las niñas y la de los niños. ¿Cuántas niñas son? 3 y 3. Son 4 niñas. Cuatro niñas y 2 varones. ¿Le pusieron 2 literas? No tengo literas. No, pero pronto tendrá porque las estamos produciendo en la carpintería. Estoy esperando eso. Claro. Las voy a tener. Para que las 4 estén ahí, 2 y 2. ¿Qué edad tiene la mayor? La niña tiene 15, la mayor, pero el mayor, sí, el mayor tiene 19. ¿Tienen su cuarto los varones? Sí, lo que siempre soñé, comandante. Lo que soñamos, lo que soñaron ustedes, pues, como familia. Sí. Qué bonito, lo que siempre soñé. Una madre. ¿Qué dices tú? Ahí están las literas. ¿Y dónde están pasando esa imagen? Esas son las literas que estamos haciendo en la carpintería Caciquetiuna. Es correcto. Propiedad social. Eso no es para convertirlo en mercancía. No, esa es la producción para las necesidades reales de la familia, del niño, de la niña, del pueblo. Bueno, Marisol, entonces tú eres vocera. Sí, señor. Soy vocera del Consejo Comunal Vencedores Socialistas Caciquetiuna. ¿Ese Consejo Comunal tiene cuántas personas lo han conformado? 19 comités. 19 comités, nómbralo más o menos, a ver, ¿alguno? Bueno, tenemos comité de tierra, infraestructura, salud, transporte, ciencia y tecnología, deporte. Seguridad ciudadana. Seguridad integral. Muy importante, sí. Seguridad integral. Sí. Ahora fíjate, Marisol, 19 comités. Sí, señor, y los que faltan. Los que faltan. Sí, porque estamos ahorita en proceso del comité juvenil. Ahora, que no. Tú te das cuenta, Marisol, y todos los compañeros y compañeras, que eso es un gobierno que ellos están formando, ¿ves? Ustedes están conformando un gobierno, es decir, el comité de salud, por ejemplo, de la comuna, va a ir asumiendo progresivamente las tareas del gobierno, como un ministerio de salud a ese nivel, pues. Pero es un gobierno no designado por Chávez, ni por alguien, ni por el partido, sino por ustedes mismos en democracia directa. Es el componente político del socialismo, la democracia popular, la democracia verdadera. Ok, ahora fíjate, tú eres vocera del comité de infraestructura. De infraestructura. Sí, señor. Y el de tierra urbana existe, es otro comité. Sí, señor. Bueno, ustedes van a recibir esas, ¿cuántas hectáreas son? 26 hectáreas. 26. Ya tienen el croquis elaborado y todo. Sí, ahí están. Hay un mapa para ver. Aquí están los comités, sí. Ah, comités de alimentación, ese es muy importante. Aquí ustedes deben ir formando, mira, así como aquí tenían los ricachones, un terreno que era por aquí cerca, para hacer exposición de caballos y venta de caballos finos, ¿verdad? Muchos de ellos ligados con el narcotráfico. Ustedes deberían hacer aquí una zona de comercio socialista, porque va a llegar el día en que la producción de camas, de sillas de estas, mira, estas sillas son hechas aquí también, de mesas, ya van a superar las necesidades de la propia comunidad. Sí. Ustedes se dan cuenta. Ah, entonces, no se las vayan a vender a los capitalistas, por el amor de Dios. Porque si tú, Marisol, le vendes esta mesa, la carpintería, pues empieza a vender mesa. Y viene un capitalista, un ricachón, y te dice, yo te compro 1000 mesas y te pago ya, toma. Y te pago 100 bolívares por cada mesa. Bueno, está bien, llévatela a un camión y toma 100 por 1000, 100 mil bolívares, toma. Y ustedes creen que están haciendo tremenda gracia. Resulta que vengo yo, el capitalista malo, y me llevo el camión para un mercado aquí en coche, no sé dónde. Y si les pagué a ustedes 100 bolívares por cada mesa, voy a venderla a 500 bolívares y ya las convertimos en mercancía. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ese es el capitalismo. Entonces, por eso hay que ir pensando ya en una zona comercial donde ustedes mismos, la Contraloría Social,
coloque las mesas o las lleve a otros barrios donde las necesiten. Ah, bueno, que si la mesa vale tanto, bueno, vale tanto, pero sin robar a nadie. Es un precio justo, regulado por el mismo pueblo, el gobierno popular. A ver, Diosdado, ¿qué ibas a decir? No, con respecto a... Explica ahí la camarita, por favor. Al local que usted habla de, para el tema de que ellos puedan colocar sus productos. Ya hoy nosotros otro espacio que estaba dedicado para funciones meramente de exhibición de caballos y otras actividades hípicas, se lo entregamos al ministerio de donde está Rodolfo Sal, de Rodolfo Sal, precisamente para acondicionarlo y que sirva de lugar para que ellos puedan, la gente pueda ir allá, además que no va a servir de depósito porque es grande, la gente pueda, donde van a vender sus productos de alimentación, porque tenemos un área aquí que quizás la compañera no le explicó bien, que ya instalamos el tanque de agua con todo el sistema de riego para que ellos puedan cultivar en la zona. Son ellos mismos, ya se hizo el replanteo de todo el terreno. ¿Cuántas hectáreas hay? Eso es como 4 hectáreas aproximadamente. ¡Bastante tierra! Sí. Y hay que terracearla, proteger el bosque. Eso en el mapa está aquí arriba, presidente. Ajá. Explica ahí. Esta parte donde está donde van los cultivos organopónicos, que está encargado el Ministerio de Alimentación con ellos conjuntamente. Aquí vamos, tenemos previsto, si Dios mediante, una fábrica básica para malla electrosoldada, también por la vía del Ministerio de Industria, correcto. Y este es todo el área donde van a estar las viviendas, donde están las escuelas. Debo informarle, presidente, que la escuela debe estar para el mes de septiembre y el liceo para el mes de diciembre, terminado. Donde ellos, por ejemplo, el niño no va a tener necesidad de ir a otro lado, sino que aquí mismo va a recibir su clase completa, además del Simoncito, ¿no? Tenemos el área del vivero, toda esta área que está desde el vivero hacia arriba son las 26 hectáreas que pertenecen a la comuna. Todo el área delimitada acá. Tierra comunal. Sí, señor. Para que ustedes vivan en amor como los cristianos primero. En amor, en comunidad. Comunidad. ¿Ve? Propiedad comunal. Entonces aquí estamos mezclando la propiedad personal, la familiar, con la comunal, la social. ¿Qué nos dices tú, compañera Marisol? ¿Qué otra cosa nos dice? A ver. No, bueno, impulsando la comuna, porque realmente eso, rumbo a eso vamos. No tanto por la gran extensión de comunidades, sino por los medios de producción que tengamos acá. Medios de producción. Medios de producción, de distribución y un tipo de consumo fundamentado en las necesidades reales. Sí. Usted, y hay que estudiar mucho, acuérdate la teoría. ¿Tú tienes este libro? No, hay que sacar este libro, Diosdado. Sacarlo por capítulo, tipo periódico, tipo para que se lea en las comunas, en las comunidades, ¿no? Así como este libro del Che Guevara, fíjate. Apuntes críticos, quiero repetirlo, recomendarlo una vez más. Apuntes críticos a la economía política, Ernesto Che Guevara. Libros fundamentales para entender la ciencia del socialismo. Bueno, entonces, Diosdado, procede a entregarle a Marisol el título porque de aquí nos vamos. Tenemos un video, Blanca, para irnos a la carpintería, ¿no? Ernesto, Hilda, gracias por atenderme en su casa. Gracias a usted. ¿Tienes algo más que decir, Hilda? Que tú hablas muy bonito, como todas las llaneras. Llanera tenías que ser. Sí. Gracias a usted por esta vivienda digna. Somos felices acá. ¿Qué le puedo decir? Estoy muy bueno. ¿Ve? Estoy felicidad. Muy contenta. La felicidad. Ese es el supremo sueño de Bolívar. La mayor felicidad posible. ¿Y tú qué dices, Rafael Tocayo? ¿Ya te inscribiste en la Misión Rivas? No, todavía no. Ahorita estoy en el Comité de Trabajo Juvenil. ¡Ah! ¡Bravo! ¿Y qué hace ese Comité de Trabajo Juvenil, Rafael? Ayudamos a la comunidad en la limpieza, sobre cuando viene un acto. Trabajamos en arreglar los toldos, traer sillas, pegamos la pancarta, todo eso. ¡Ah! ¿Y la lectura, el estudio en los grupos, los jóvenes? También. Lean, hagan círculos de lectura, círculos de estudio. Mira, tú sabes, yo estoy muy contento por muchas cosas. Hoy hablé, por cierto, con el presidente Ahmadinejad, presidente de Irán, para manifestarle toda mi solidaridad, nuestra solidaridad ante el ataque que está recibiendo desde el capitalismo mundial.
y me dijo, no se preocupe, presidente, que aquí saldremos adelante. Le digo, no tengo duda, Inshallah. Ellos dicen Inshallah, es Dios quiera. De ahí viene la palabra ojalá, del árabe y del persa. Cuando uno dice ojalá, es Inshallah, ojalá, de Alá, el Dios, el mismo Dios. Ojalá, Inshallah. Entonces, me agradeció el presidente Ahmadinejad que le transmitiera un saludo y un abrazo a todo el pueblo venezolano, que lo hago en este preciso instante. Un abrazo del presidente Ahmadinejad y del pueblo de Irán. Bien, ahora, fíjate, estoy muy contento porque me decía Jorge Rodríguez que hubo más de 1.300.000 nuevos inscritos en el Partido Socialista Unido. El gran partido, el partido, mire, no ha habido en la historia de Venezuela un partido político como este, ni habrá. ¿La cifra cuál es? Diosdado, repítela ahí. De mayo a junio, presidente, tuvimos 1.531.674 nuevos inscritos. Millón y medio, pues, vamos a redondear. Millón y medio. Millón y medio. Y de ellos, jóvenes. Jóvenes. Y muy jóvenes. Menores de 26 años, 1.000.000 aproximadamente de nuevos militantes que tiene el partido. Y entre 15 y 16 años... Fueron 180.000. 180.000. De 16 a 18, presidente. Ajá. De 16 a 18, perdón, como tú. ¿Ves? Tú eres uno de ellos. Ahora, ¿qué pasa? Esta semana que viene, por cierto, vamos a hacer un gran acto con los nuevos inscritos, la juventud socialista. Y yo pido al país, vamos, a mantener la ofensiva. Vi hoy un acto en Cumaná. Allá estaba el gobernador, el alcalde de Cumaná, el vicepresidente Aristóbulo, Mario Silva y miles de personas en Cumaná. Gracias al pueblo de Cumaná, porque dijeron ahí que era un apoyo a Chávez. En verdad no es a Chávez, en el fondo es a todos, a ustedes mismos. Es al pueblo mismo, a la revolución. Vamos, en la costa oriental del lago, hoy convocaron los burgueses y los enemigos de la revolución allá, que un paro. Fracasaron. El pueblo no lo sigue, que si quieren soliviantar a los trabajadores de PDVSA, si es que ahora es cuando los trabajadores de PDVSA se sienten protagonistas de la nueva historia. Entonces van a fracasar, pero bueno, no está de más que lo intenten, ¿verdad? Nosotros los derrotaremos. Entonces fíjate, Diosdado va a entregar el título. A ver, Diosdado. Sí, voy a, si me permite un minutico leer aquí. Son 26 hectáreas, dice, la presente asignación tiene por objeto, bajo criterio de justicia social, equidad y solidaridad, la participación activa, protagónica, deliberante y autogestionaria de la comunidad organizada, permitiendo así el desarrollo de la citada comuna, en la que se establecerán las normas para regir su autogobierno, lo que usted venía diciendo, amigo, antes, tendente a regular la convivencia social, orientada a permitir la autonomía para el desarrollo social en las áreas salud, seguridad, educación, cultura, deporte y afines, tanto para la propia comuna Cacique Tiuna, como para los sectores aledaños a la misma, fundamentados en la democracia, el consenso, la solidaridad, la responsabilidad social, la voluntad de las mayorías, el respeto a las minorías y el compromiso. Se le entrega pues al Consejo Comunal Vencedores Socialistas de la comuna Cacique Tiuna, porque es el que tenemos hasta este momento, presidente, el documento donde ellos pasan a ser pues propiedad comunal, 26 hectáreas donde está asentado esta comunidad, esta hermosa comunidad. Bueno, felicitaciones pues. Y ya saben que eso, esa propiedad es, ni es de Marisol, como ella lo sabe, ni de la familia de Marisol, como ellos lo saben, ni de 10 familias, ni un grupito de familia, ni que mañana se lo van a vender a don Perico Los Palotes, que mira, que vendimos la... No, no, eso es de todo. Es de todo, y aquí quedará para sus hijos, ya los hijos de ustedes. Mira, como Jorgeni, ya no tendrás que vivir, hijo mío, en el bosque, ahí entre las matas. Ahí están los niños gritando. Tú, Miguel, Rafael, perdón, Miguel es Rafael Tocayo, ya tú, aquí tendrás un espacio y seguirás creciendo, estudiarás, tendrás una profesión, Dios mediante, y con el esfuerzo tuyo, te enamorarás, te casarás, tendrás tus hijos y ya no tendrás la angustia de un padre con los hijos en el bosque, entre las matas, amenazados por la serpiente y por la policía y por los que se dicen dueños de la tierra y dueños del mundo. Esa es la libertad.
es la libertad. Marisol, sean libres, ámense y vivan como Dios manda, en comunidad. Amén, amén. ¡Viva el pueblo! ¡Viva la comuna! ¡Cacique Tiuna! Bueno, ¡viva, viva la propiedad! Bueno, ahora, fíjense, vamos a un video porque nos vamos a desplazar a la carpintería, que es apenas uno de los componentes del centro productivo de la comuna. Toda comuna debe tener un sistema productivo socialista. Pues yo siempre he dicho, compadre Ernesto, esta vivienda, ponte tú que tú, yo pudiera incluso decirte, mira Ernesto, te regalo esta vivienda. Ajá, pero no tienen trabajo, no tienen ningún ingreso, no tienen ni para poner una mesa aquí, unas camitas, ni para comer. ¿Qué van a terminar ustedes? ¿Qué? Cogiendo para el monte, compadre, va a morir de hambre aquí dentro de la vivienda. Como otro que por no tener los recursos necesarios para mantenerlo, los venden. Ah, terminan vendiéndola. Sí. Una miseria de... y dentro de 3 meses gastaron la plata. Correcto. A los 3 meses. Y se quedaron, no. Se quedaron entonces sin vivienda, sin el chivo y sin el mecate. Siguen siendo explotados. Entonces, por eso la vivienda no es para la venta, esta es para la vida. Es para la vida, para los hijos. Sí, vamos ahora, tenemos en el camino hacia la carpintería, a la carpintería, aquí de repente podemos montar más adelante un taller mecánico y mi compadre Ernesto puede ser el jefe. No digamos el jefe, yo digo la palabra jefe por recordando a Mundo Pérez Guerra, soy el jefe, decía. Entonces, jefe, man, que tenga cochocho. Coordinador o puede ser maestro, con la experiencia que tú tienes, formas estos muchachos como mecánico para arreglar aquí vehículos del Estado, vehículos del pueblo, vehículos de la comunidad. Permiso, presidente. Ajá. Primero ahí tengo dos pequeños diplomas, después me lo han dado de los servicios que he prestado. Préstame uno ahí, por favor, compadre. A ver, ese. Y el presidente que presta servicio de comunidad. Entonces, en vez de estar viajando todos los días para Guarena, para Guatire, no, puedes montar aquí un taller comunal. Dime, aquí dice Ernesto Borque, sí. República de Venezuela. El taller mecánico Tecnitren le dio este diploma en reconocimiento a su rendimiento laboral y perfeccionalismo como técnico de tren delantero. Sí, correcto. Ajá. Entonces, y el otro que lo tengo yo también. Y el otro ahora, ¿por qué no montamos por aquí en este terreno, en el mismo hipódromo? ¿Cuánto espacio, Diosdado, habla con este muchacho Chacón Roa para empezar a montar aquí un taller? Un taller y que tú seas el maestro. Y ahí tendrás trabajo seguro, los carros que haya que reparar en Miraflores, ahí en el ministerio tuyo, Diosdado, en la misma comunidad. Vamos, te invito, Ernesto, que me acompañe porque vamos a entregar ahorita, por cierto, unos vehículos. Propiedad privada. Para los que digan y sigan diciendo que Chávez le va a quitar la propiedad privada, esto es lo contrario. Ustedes saben que montamos una fábrica de vehículos y vamos a entregar hoy unos vehículos Samán, Centauro, a unos compañeros, compatriotas. Su propiedad privada. Pero nosotros no los acaparamos como alguna gente que los esconde por allá para venderlos 5 veces lo que cuestan. Y vehículos para ricos nada más. Y los pobres, bueno, ahí tienen las paticas, como dicen en el llano. Paticas, ¿pa' qué te tengo? Paticas, ¿pa' qué te tengo? Entonces, vamos a entregar los vehículos, seguimos entregando títulos de tierra urbana, títulos de tierra rural para los que trabajan la tierra. Es la propiedad, como decía Carlos Marx, es el fundamento, por aquí tengo la frase, el fundamento poderoso de la independencia individual. Esa propiedad, tu propiedad, no la de los burgueses, esa propiedad burguesa de concentración de la riqueza en pocas manos es anticristiana, es antisocial. Por eso decimos que esta es la propiedad social. Gracias Ernesto, Hilda, por abrirnos las puertas de su casa. Para este aló, presidente, hermano. Igualmente, señor presidente, y para esto la gracia millares y millones de mil veces. Muchas gracias, pues. Bravo, Ernesto, compadre. Amén, Hilda, comadre.
compadre Rafael, Miguel Rafael y Jorgeni. Bueno, mira, vamos a entregar los vehículos y después vamos a un video porque vamos a la carpintería, propiedad social. Vamos a entregar los vehículos. Ah, primero el video. Ay, Dios mío, me equivoqué. Bueno, corrijo. Bueno, aquí estamos en Cacique Tiuna. Entonces hay un video que se llama La propiedad, privilegio o derecho. Adelante, muchachos. En el capitalismo, las empresas privadas destinan las ganancias de la actividad productiva a sus dueños y nada a los trabajadores. Y el plan de rescate presentado por el gobierno indigna a muchos estadounidenses porque utilizará dinero de los contribuyentes para salvar a Wall Street. La actual crisis capitalista es un claro ejemplo de que el capitalismo no garantiza la propiedad privada. Al contrario, ciudadanas y ciudadanos en todo el mundo se están viendo obligados a entregar sus casas o vehículos a los bancos. Mi resentimiento es contra los avariciosos del Wall Street que probablemente se van a viajar fuera del país con sus millones. A ellos los salva el Estado y a nosotros nadie. En Santa Bárbara, California, donde todo gira en torno a playas, quintas y preciosas vistas desde las colinas, el alquiler es muy costoso y las hipotecas más aún. Bárbara Harry ha vivido y trabajado aquí por los últimos 26 años. Cuando ella perdió su empleo, perdió su casa. Así como así, así como así. Y llegó la crisis hipotecaria. No me pude salir. No pude conseguir rápidamente otro trabajo. Todo fue muy rápido. En los últimos dos meses, Bárbara ha vivido en su carro manteniéndose como un empleo de poca entrada económica, pero en California es contra la ley dormir en su carro estacionado en la calle. La pesadumbre para mí llegó cuando me di cuenta que debía dormir en mi carro y no poder ni siquiera decidir en qué calle me sentiría segura de hacerlo. Estoy es preocupado porque los próximos 20 o 30 años van a ser más difíciles que los últimos años. Va a ser difícil para alguien que tenga niños, padres jubilados. Yo tendré que asumir una gran cantidad de responsabilidades. El socialismo acaba con esa injusticia mediante el desarrollo de la propiedad social. La propiedad social garantiza que el beneficio de una actividad productiva, en lugar de quedarse en manos de un particular o de volar al extranjero, redunde en bienestar social para las y los trabajadores que la llevan a cabo, así como para la comunidad a la que pertenecen. No descansamos en el esfuerzo de darle al campesino y al productor lo que necesita para levantar la producción nacional. Está el título de la tierra y el certificado del crédito. El socialismo bolivariano, mediante la entrega de tierras, tractores, vehículos, viviendas, la recuperación de empresas en manos privadas y la lucha contra el latifundio, promueve la propiedad social y garantiza la propiedad individual, asegurando la mayor suma de felicidad posible para el pueblo venezolano. Bueno, continuamos aquí ahora en la calle. Se armó la periquera. Buenas noches a todos y a todas. Mire cómo están estos, qué bonito. Y este niño bonito es hijo de la doctora Glaibé. Hola. ¿Qué son los doctores? Aquí estoy ahora con un grupo de doctores, médicos. ¿Qué tal, compadre? Graduados en la Universidad Rómulo Gallegos. Hola, comadre. Hola, novena promoción, Rosángela. Y todos son mis ahijados. Sí, y mis ahijadas. Bueno, entonces, ellos son médicos, trabajan, ya tienen su trabajo. ¿Dónde trabajas tú? Yo trabajo en el ambulatorio o la enfermería en San Juan de los Morros, presidente. En San Juan de los Morros. ¿Y tú? En la enfermería también. ¿En la enfermería? De las Mercedes, allá en San Juan de los Morros. San Juan de los Morros. Uh-huh. ¿Y tú también? San Juan del Morro. San Juan, ¿y tú? Estoy aquí en la Clínica Popular del Valle. En la Clínica del Valle. Bueno, entonces ellos son profesionales de una profesión que es un apostolado, la medicina. El médico debe estar ahí donde está el pueblo. Médicos para la vida, no médicos para la mercancía. Médicos para el socialismo, médicos para la felicidad de un pueblo. Bueno, nosotros nos comprometimos con ellos en irles entregando para que sea de ellos, propiedad privada, vehículos que iremos produciendo progresivamente
en nuestra empresa Benirán. Vehículos Samán, vehículos Centauro. Bueno, aquí están los vehículos. ¿Dónde están las llaves? Ya están las llaves pegadas ahí. Ajá. Epa, y nosotros nos vamos. ¿Para dónde es que vamos nosotros ahorita? Para la carpintería. Ajá, y no podemos irnos en estos carros para allá. Yo no veo, presidente. Ah, de aquí allá, Rodolfo, hay que pasar alguna quebrada. No, no, 7 minutos estos carros. ¿Y en buen camino? Sí, sí, está bueno. Bueno, vamos, compadre. Bueno, ahora, entonces vengan acá un segundo, vamos a mostrar los carros. ¿Dónde está el mecánico? Ernesto, el mecánico. ¿Dónde está Ernesto? Mira, el mecánico. Tiene que hacer un cursito, este es rápido. Mira, estos son los carros que estamos haciendo aquí. Una belleza. Además, otra cosa. Un carro como este, ¿cuánto te cobran en el mercado capitalista? Por lo menos 100 millones, es decir, 100 mil bolívares. ¿En cuánto te lo vende Chávez? 42 millones. Yo le voy a hacer propaganda al carro. Vengan para acá, compadre. Vénganse por aquí, muchachos. ¡Epa! ¡Hola, comadre! ¡Epa! ¿Qué es eso? Adiós, pues. Mira cuánta gente hay ahí, Dios mío. Bueno, vamos a hacerle propaganda a este carro. Vamos a acomodarnos aquí. Propaganda socialista. Ah, mire, tiene esta corneta. Ah. Bueno, no hay carro como el Centauro, no hay carro como el Samán, hecho por Venezuela e Irán. Fíjate, salió un verso. Sin esfuerzo. No hay carro como el Centauro, no hay carro como el Samán, hecho por el socialismo, Venezuela con Irán. Tremendo carro, compadre. ¿Te gusta este carro, chamo? Sí. ¿Y te vas ahorita para San Juan de los Morros? Ah, no, ¿verdad que tú estás aquí en la clínica? Del Valle. ¿Y dónde vives? En el Valle. En el Valle. ¿De aquí te vas en tu carro para tu casa? Me voy para el Valle. Ah, me voy para el Valle. Y no ha llorado para el Valle. La felicidad en el Valle. Bueno, qué gusto me da verlos ya profesionales, graduados, graduadas. ¿Ya empezaron los posgrados? En enero comienzan los posgrados. No dejen de estudiar nunca. Iremos cumpliendo con ustedes progresivamente. Y mucha gente que necesita un vehículo, que de verdad lo necesita. Ahora, a ver, ¿qué dice Jesse Chacón Escamilla? Del compromiso que usted adquirió con ellos de 600, que lo vamos a entregar entre julio y septiembre, ya hay 200 que están asignados y que usted le puede fijar a cualquier acto y entregamos los 195 que faltan. Más allá de eso, lo importante es insistir en el tema de este aló presidente teórico, la propiedad. Es decir, este carro, compadre, hecho en Venezuela, es para la propiedad privada, individual, y ellos lo van a ir cancelando progresivamente en unas cómodas cuotas a lo largo de ¿cuántos años? 4 años. 4 años. 4 años, y a lo mejor un poquito más, pudiera ser 5 años, nosotros no tenemos problema. Ahora, este vehículo producido dentro del marco del sistema socialista no es una mercancía, no, es un bien destinado a satisfacer una necesidad, el transporte individual, el transporte familiar, el transporte para el trabajo, sobre todo los médicos que no tienen horas, montan guardias diurnas, nocturnas, los fines de semana, a veces no se consigue un taxi, no pasa el bus en la madrugada. La seguridad, tú no puedes estar parada ahí esperando que pase un taxi a las 3 de la mañana, el metro tampoco en la madrugada. O sea que para el médico, para la médica, un vehículo es una necesidad. No es así para todo el mundo. Pero esto no es una mercancía para volver rico a Chávez, sino para satisfacer una necesidad. Bueno, ¿y de quién es este? Bueno, compadre, vámonos, pues. Mira. Vamos a hacer como cuando uno comandaba un batallón de tanques. ¿Cómo es que dicen los blindados? Montar, claro. La voz de mando era montar, para montarse en los tanques. Y después uno hacía así, ¿cómo es? Ay, Dios mío, se me está olvidando. Bueno, arrancar. Bueno, vámonos. Ah, vamos a prender los motores y nos vamos en columna para allá para la carpintería. Vamos, muchachos. Sí, yo manejo aquí, vamos. Tengan su vehículo, pues. Vámonos para la carpintería. Vámonos, compadre. A ver.
Ahora vamos a un video, espérate, espérate. Vamos a darle el pase a Boris Castellano. Boris. ¿Me escucho, presidente? Correcto. ¿Tú estás dónde, Boris? Como a 10 metros donde está usted. Ok. Mientras nosotros vamos a la carpintería en 2 o 3 minutos, mientras tanto te damos el pase. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, y le recordamos a las personas que nos están sintonizando en este momento por radio y por televisión, por el Aló Presidente, que nos encontramos en este momento precisamente a las afueras de la ciudad de Caracas, donde está esta comuna que está en conformación. Lo que ustedes ven en su pantalla y que lo ha comentado el presidente de forma prolija ha sido precisamente este desarrollo productivo, que no solamente abarca la construcción de las viviendas, sino también de otros aspectos. Y en este caso, cabe citar el caso de los vehículos de Denirán, que en cooperación con esta nación se han venido realizando en nuestro país y sus unidades están siendo precisamente entregadas el día de hoy. Y precisamente el presidente no ha perdido la oportunidad de poder compartir con las personas que están acá y los beneficiarios de estas unidades. Precisamente acá nos acompaña, para las personas que nos están sintonizando, Marta Guzmán. Ella es representante del Consejo Comunal de acá, de Cacique Tiuna, para que nos comente un poco rápidamente, aprovechando estos minutos que vamos a tener. ¿Cómo se sienten ustedes de tener al presidente acá y sobre todo de hacer la entrega de estas cosas, de estos productos de la revolución? No, ya no estamos hablando de palabras ni de proyectos, sino de hechos concretos. ¿Cómo fue ese proceso de llegar de una invasión a esta vivienda ya construida? Primero que nada, buenas noches. Fue un proceso bastante bonito, porque somos parte de ese proceso de cambio. Somos ejemplo vivo de que sí se puede construir pensando en el colectivo, pensando en el ambiente y pensando de que podemos mejorar lo que es la calidad de vida de cada una de las personas que viven aquí en Cacique Tiuna. Ojalá y siga la gestión del presidente, la visión del presidente, para que así sean favorecidos muchas otras familias como fuimos nosotros. Sin duda alguna, esta comunidad tiene la particularidad del número de personas. Estamos hablando de más de 1.500, casi 2.000 personas que vivían en barriadas, vivían en cerros, vivían en zonas inestables, y que en su momento el gobierno se acercó a esta comunidad y le dice, bueno, abandonen estas viviendas, que nos vamos a construir unas viviendas dignas, unas viviendas apropiadas. ¿Cómo fue este proceso? Y sobre todo, ¿qué le puedes decir tú a esas miles de personas, cientos de miles de personas que viven en barriadas y que en su momento van a tener que también pasar por este proceso? Que se organicen, que sigan los pasos, que se ordenen, porque parte de todo esto es ordenarse, es conformarse como Consejo Comunal. El Consejo Comunal, ya lo dijo el comandante ahorita, es la primera estructura, es el primer gobierno que hay, ¿verdad? Donde la comunidad puede accesar a él. En función de eso, lo primero que tenemos que hacer es organizarlo. Al organizarse como Consejo Comunal, van a accesar mucho más rápido a lo que son sus viviendas, porque van a tener los terrenos, porque pueden presentar los proyectos, y eso va a hacer que se le aumente su calidad de vida y que mejore todo en conjunto. Bueno, y precisamente aquí también tenemos a la señora Maritza Manzanera, porque vamos a entrevistar a la señora Maritza, quizás no porque viva aquí, porque de hecho ya lo hace, sino porque está participando en una iniciativa muy interesante, y que es convertir este tipo de viviendas no solamente en sitios de alojamiento, sino en sitios productivos. Ella está precisamente trabajando en la Escuela de Constructores Populares y ya nos acompaña acá. Acérquese para que precisamente nos comente un poco qué es eso, la Escuela de Constructores Populares. Bueno, esto es un curso que estamos haciendo en la misma urbanización, que trata para uno poder también construir, ayudar tanto la urbanización como fuera de la urbanización a construir unas viviendas dignas. Ahorita estamos en el primer nivel, estamos aprendiendo cómo terracear el terreno para que las viviendas queden bien construidas, no como ahorita que yo vivía también una invasión, casa mal hecha. Ahorita no, ahorita estamos aprendiendo a terracear un terreno, para aprender la nivelación del terreno, emparrillado del terreno, y también para las tuberías de aguas blancas, aguas negras y electricidad. Ahora bien, terminan el curso, ¿a dónde van? Bueno, eso es lo que estamos hablando con la gente del INSE, para de ahí los que estamos sin trabajo, para seguir en unas construcciones.
han hablado de la posibilidad de que ustedes se incorporen a la nueva etapa de este desarrollo Cacique Tiuna. ¿Tendrían ustedes el conocimiento necesario para poder trabajar en ese nuevo proyecto habitacional que es la extensión de este? Bueno, sí. Tendríamos la oportunidad de estar en esa nueva etapa que viene, que es la 2, que son 360 apartamentos más que van a entregar. Bueno, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo cuando ya son las 8:55 minutos de la noche. Vamos a conversar con otra de las personas que se encuentra acá. Él también es de la Escuela de Constructores. Por favor, dígame su nombre. Johnny Pereira. Johnny, cuéntame un poquito, ¿cómo te sientes al ver todo lo que ha ocurrido el día de hoy? Tienes al presidente recorriendo los apartamentos, ahora con los vehículos, y también tú que de manera vivencial has tenido la oportunidad de vivir todas estas etapas que han llevado a la conformación de este desarrollo habitacional. Bueno, me siento muy bien vivir en este desarrollo y me siento contento, más bien tratando de aprender nuevas cosas en la construcción popular, que no teníamos mucho conocimiento sobre la construcción. Y tenemos pensado en organizar y ayudar a las otras personas para que tengan el mismo conocimiento que nosotros estamos adquiriendo en esta comunidad. ¿Qué ha dicho la gente acá a propósito de todo este proceso? Porque ustedes vivían en un asentamiento irregular y han tenido la oportunidad de acceder a esto. ¿Qué podrías comentarle tú a las personas que nos están viendo en este momento en televisión, que viven en una comunidad que quizá no tenga las condiciones idóneas y que también aspiran a llegar a lo que ustedes han llegado, que es tener estas viviendas acá? Bueno, que tengan fe y crean en el presidente porque es posible. Nosotros no teníamos la capacidad y ya la tenemos de estar en estas viviendas dignas, y las demás personas, bueno, que tengan fe y traten de hacer todo lo posible para que lleguen a estar en una comunidad similar a esta o mejor que esta. Bueno, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo en directo. Ustedes pueden ver las imágenes, no sé si es posible, de todo lo que es este desarrollo habitacional. Más de 1.500 personas que vivían en un desarrollo no accesible, no correcto, no viable desde el punto de vista de infraestructura, pero que se han organizado y gracias al apoyo del gobierno han tenido la oportunidad de acceder a este tipo de vivienda. Es también importante destacar que existen aproximadamente 19 comités que se encargan de todas las áreas operativas de esta urbanización. Vale señalar el caso de la salud, el caso de la infraestructura, el caso de las tierras, el caso de la vivienda, el caso de la educación, y que actualmente se encuentran conformándose para vializar este proyecto y extenderlo a toda esta área del suroeste de Caracas. Vamos a continuar conversando con las personas que se encuentran acá en vivo y en directo. Esto es sin editar. Y acá nos acompaña una señora que se encuentra en compañía de un pequeño niño. ¿Su nombre, señora? Amparo Bermúdez. ¿Cómo se siente usted? Me siento muy feliz con nuestro presidente, que nos da una vivienda digna para vivir. Cuéntanos un poco las expectativas que ustedes tienen. Ya se encuentran acá, ¿ahora qué sigue? No, yo aquí estoy de visita, la que está es la hija mía y está muy feliz porque ella vivía en un mal estado, de una vivienda no era habitable para ella y el bebé. Gracias al presidente, ya tiene su vivienda bien. ¿Qué le dirías tú a la gente que nos estaba escuchando y nos está viendo ahorita por televisión? Bueno, que esta organización es muy bonita, que la cuiden y que sigan así como están, como comunidad. Vamos a continuar hablando con las personas que nos acompañan acá. Acá tenemos otra persona, tenemos precisamente al jefe de la parroquia. Usted quizás ha tenido la oportunidad de ver todo esto y también tiene que ayudar en la solución. ¿Cómo están coordinando ustedes ya a nivel de la parroquia este tipo de actividades en el caso del Cacique Tiuna? Mira, bastante positivo, Boris, en cuanto a lo que es la parte organizativa con los consejos comunales, lo que es la infraestructura. Y lo que queremos desde aquí es decirle a la gente que ya definitivamente ya esto es una vivienda digna, no a las invasiones, organizarse en consejos comunales para buscarle una solución a sus problemas habitacionales. En el caso de la parroquia Coche, que es la parte en la cual usted está gobernando, está gestionando la acción de gobierno, ¿cuántas viviendas en situación inestable se encuentran? Y un poco los proyectos que se están manejando, ya que tenemos entendido que esto se va a extender. Sí, bueno, mira, la cifra exacta no te puedo decir qué son, pero lo que es la zona del estanque, la zona de la Panamericana, es una zona que está en alto riesgo. Y precisamente por eso te decía, hacer un llamado a todas esas personas para que ya cesen las invasiones y esperen que el gobierno bolivariano lo va a dignificar con su vivienda como esta. ¿Cuál es el nivel de organización? Mira, te digo que un 100% los consejos comunales, hay 54 consejos comunales, las mesas de trabajo que se están haciendo a nivel de lo que es vivienda, infraestructura, precisamente para darle esa solución habitacional a la gente. ¿Qué dice la gente? Mira, la gente está muy contenta con este trabajo y tienen todas las esperanzas puestas en el gobierno bolivariano. Finalmente, ¿qué consejo le darías tú como jefe parroquial de esta área a los consejos comunales y a las personas que viven en zonas irregulares
para que puedan acceder a este tipo de iniciativas que sin duda alguna tienen un impacto social apreciable e indiscutible? Sí, bueno, mira, la organización, primero principal la organización, organizaciones de base. Cuando te hablo de organizaciones de base, hablo de las OCB, de los consejos comunales, y que sigan de verdad los lineamientos que siguieron todas estas familias que están acá para que puedan optar a su vivienda digna. Bien, estábamos escuchando las palabras del jefe parroquial de Coche, quien precisamente ha tenido la oportunidad de conversar con nosotros en esta transmisión en vivo y en directo de la LO Presidente Teórico número 2 que se está desarrollando acá en la ciudad de Caracas. Es también importante destacar los proyectos que se están realizando, ya que nos encontramos muy cerca del Fuerte Tiuna, donde se está precisamente edificando una fábrica de Petrocasa. ¿Cuáles son las ventajas que otorga esto? Pues bien, Petrocasa está convirtiendo el hidrocarburo venezolano en beneficio para todo el colectivo, y uno de los proyectos que está pensándose implementar acá es precisamente llevar este método de construcción, que es muy económico, muy rápido y muy efectivo, a las zonas populares de Caracas, a objeto de convertir, como ha ocurrido acá en Cacique Tiuna, la conversión de viviendas populares por viviendas consolidadas. En directo de la LO Presidente Teórico número 2 que se está desarrollando acá en la ciudad de Caracas. Es también importante destacar los proyectos que se están realizando, ya que nos encontramos muy cerca del Fuerte Tiuna, donde se está precisamente edificando una fábrica de Petrocasa. ¿Cuáles son las ventajas que otorga esto? Pues bien, Petrocasa está convirtiendo el hidrocarburo venezolano en beneficio para todo el colectivo, y uno de los proyectos que está pensándose implementar acá es precisamente llevar este método de construcción, que es muy económico, muy rápido y muy efectivo, a las zonas populares de Caracas, a objeto de convertir, como ha ocurrido acá en Cacique Tiuna, la conversión de viviendas populares por viviendas consolidadas y dignas, con todos los servicios que se pueden articular con las misiones sociales que está desarrollando el gobierno nacional. Ya acá nos acompaña otra persona. Buenas noches, ¿su nombre? Colomoto Mendoza, trabajo en Honores a la Mujer. Cuéntanos, ¿cómo te sientes, mi amor? Feliz, feliz, feliz. ¿Por qué? Porque tengo mi casa. Cuéntanos un poco tu historia, ¿cómo vivías tú y cómo estás viviendo ahora? Bueno, estaba viviendo bastante mal. Gracias a Dios, a la mujer y al presidente y al equipo de Hábitat y Vivienda, feliz. También nosotros estamos prestando ayuda acá de salud por una mujer, por la ministra María León. Yo trabajo allí en Honores, en el departamento de psicosocial. Soy colaboradora, no soy trabajadora. Le mandé a mi presidente Hugo Chávez, mi presinovio, como yo le llamo, no pude verlo, pero se le encontró oportunidad. Le mandé unas cartas con el señor Jesús Benítez, de una señora acá que muchachito está enfermo y ella necesita. Y otra cosa te digo, que Dios te bendiga, sigue luchando y piensa en las señoras de 60 años y los señores que no tienen cargas familiares y no pueden obtener una vivienda. Igual también aquellas muchachas jóvenes que se quieren casar, no tienen hijos, pero no pueden obtener vivienda porque no tienen familia. Claro, y un poquito cuéntame también de lo que están haciendo, porque por lo menos ustedes han tenido la suerte de que ya accedieron a la vivienda, pero hay muchos planes adicionales a solamente tener la vivienda. ¿Cómo se están incorporando ustedes y cómo se están articulando? Por lo menos, ¿qué metas tienen ustedes para este año 2009? Bueno, las metas que nosotros tenemos de, bueno, en las mujeres, seguir ayudando, apoyando, tanto en salud como en cualquier problema que tengan, tanto de violencia. Y bueno, para adelante, para allá. Chávez, quiero verte. Bueno, bueno, le recordamos que esta transmisión se está haciendo en vivo y en directo, sin editar, de lo que es el desarrollo habitacional Cacique Tiuna. Ya nos están indicando que va a continuar este aló presidente teórico con el jefe de Estado, y vamos ahora a la segunda parte de este aló presidente, que es precisamente el área de la carpintería, el desarrollo socioproductivo de esta comuna socialista en el corazón de Caracas. Adelante, adelante. Bien, gracias, Boris. Bueno, buenas noches aquí a todos los trabajadores y trabajadoras de la carpintería. Carpintería socialista. Yo trabajé de carpintero una época, ahora que estoy recordando. Este olor de la madera, sí, Jesse cree que es mentira. Ahí está Jesse murmurando, ay, Jesse, te casé. No, Jesse cree que es mentira. Como él no trabajó, el muchacho apartamento y esto, ¿no? Mira, yo te voy a decir dónde. Mi tío Baldino Morales puso una carpintería allá en Sabaneta. Y entonces nos daba un realito por cada puerta que nosotros lijábamos. Era con lija, pura lija, dale, que yo lijaba, era lijador. Era un niño trabajador, a mí me gustaba mucho trabajar, en verdad.
me metí ahí en la carpintería de mi tío Baldino y vendíamos topocho, era topochero. Vendíamos topocho también, sobre todo los fines de semana. Llegábamos hasta Puerto Nutria y hasta la capital de Barinas en una pover roja, una pover wagon. Y bueno, mi trabajo principal era el de arañero, de vender arañas dulces de mi abuela Rosinés, araña dulce. Bueno, araña, pero yo vendía también ciruela, vendía mamón, vendía naranja, vendía lechosa, vendía aguacate, mandarina, de todo eso vendía. ¿Eh? En estos días de mayo y junio, mire, tremendo maizal teníamos en el patio. Y de ahí mismo hacíamos la cachapa, la mazamorra, las hallaquitas. Bueno, bien, recordando a mi vieja, a mi mamá vieja. Y por cierto, hablando de mamás viejas, nos llegó la noticia hoy triste de la muerte de la viuda de Salvador Allende, Hortensia Bussi. Tenía 94 años de edad, una mujer llena de dignidad. Ella le deja como herencia a Chile y a América, nuestra América, la dignidad de la mujer. Murió Hortensia, la Tencha. ¡Que viva Tencha! ¡Que viva Tencha y que viva Salvador Allende! Allá están algunas de sus imágenes en vida. Salvador Allende, desde aquí nuestro sentimiento a toda su familia, a sus hijas, nietas y nietos, y al pueblo chileno que la veneró y la seguirá venerando, porque ella recoge la dignidad de Salvador Allende. Y aquí estamos contigo, Tencha, con Salvador Allende, abriendo los portones, las anchas alamedas, para que transite el hombre libre, la mujer libre, los niños y niñas libres. Bueno, vamos a continuar pues ahora aquí con Diosdado y con Rodolfo San. Sal, te dice Diosdado a ti. Rodolfo Sal. ¿Por qué tú le dices sal a ese mamando gallo? Este es orientar. No es que este es orientar, del furriar. Del furriar, entonces te dice Sar. Rodolfo Sar. Rodolfo Sanz. Por aquí veo a... Yo es un día diablado. Endiablado cabello. Aquí está también Mantilla Olivero. Seguimos batallando contra la gripe y contra, bueno, esta es una pandemia. Le hemos dado el mejor tratamiento a un, ¿cómo se llama esto? Un buque, un crucero que llegó a Margarita. Entonces, quisieron armar todo un, qué cosa tan horrible la burguesía, llena de odio, ¿no? Un barco de turistas, un crucero, parece que en algunos otros países no quisieron atenderlo. Y me dijeron, mire, que viene el crucero, bueno, que venga. Que vienen unos enfermos, que vengan, vamos a atenderlo. Sean venezolanos o no sean. Ahí venía mucha gente de toda América Latina, o de muchos países, pues, y Europa también. Un crucero español. Tres tripulantes con gripe A, ¿no? Bueno, les dimos medicamento, ¿no? Abordamos el barco. Estaban todos muy agradecidos. Los venezolanos se quedaron porque ya cumplían, ¿no? Con su... Ningún venezolano se bajó con infección alguna, ¿verdad? Ninguno. Los demás pasajeros tampoco. ¿Eh? Y después siguieron su rumbo esta mañana. Pero ustedes ven la prensa de hoy. Toda le dedicó primera plana. Pero además con piquete. Para tratar de atemorizarnos. ¿Eh? Para tratar de atemorizarnos. Mire, si aquí, Dios no lo quiera, llegar un barco con 500 personas infectadas, vamos a atenderlo, pues no los vamos a hundir en el mar. Ahora, los capitalistas y los burgueses los hundirían. Es que mira que los hundirían, no es que están llenos de odio. Nosotros, en cambio, estamos llenos de amor, de amor. ¿Eh? Bueno, entonces, como amor hay aquí en esta carpintería, Cristo fue carpintero. Cristo, cuando era niño y joven, José fue carpintero. ¿Ah? El padre. El esposo de María, ¿verdad? Porque el padre era Dios, o es Dios, ¿no? El gran padre, pues. El padre en la tierra, José. Carpintero, y el niño aprendió carpintería. Y trabajó carpintería, pero después, oyendo el llamado del pueblo, se fue. Se pintó de colores. Y un día María llegó, ¿dónde está Jesús? Jesús se fue. No, vaya a buscarlo por los caminos. Descalzo andaba, anunciando la buena nueva.
¿Cuál es la buena nueva? Que hoy pudiéramos decir que no es nueva, pero sigue siendo nueva. 2000 años. Eso se llama socialismo. ¡Viva Cristo socialista! Cristo carpintero, Cristo trabajador, Cristo el que multiplicó los panes para que alcance para todos y no para uno y los demás que se mueran de hambre. Ese es el verdadero Cristo que llevamos aquí en el corazón. Bueno, aquí están los trabajadores y trabajadoras. Trabajador y trabajadora, Luzmila Valero. ¿Dónde está Luzmila? Ahí está Luzmila, trabajadora. Ana Medina. Ana Medina, trabajadora de... ¿Tú eres carpintera, Ana? ¿Ah? Casi, casi. Están ustedes capacitándose, pero se quedan sentadas, por favor, compañera, que yo como estoy sentado me da pena que ustedes se pongan de pie. Ángel Torres, carpintero. ¿De dónde eres tú, Ángel? Yo soy de Colombia. Colombiano, bienvenido a esta patria también, que es tuya también. La gran Colombia, algún día la haremos realidad, la unión de todo este mundo. Colombia. Ángel Torres, Álvaro Espino. ¿De dónde eres tú, Álvaro? De Colombia. Bueno, pero ¿y por qué haces así? No, siéntanse orgullosos de ser de Colombia. Yo también me siento colombiano, fíjate. Pero te lo juro, yo voy a Bogotá, Cartagena, Medellín, Cali, me siento de ahí. ¿Tú eres de allá también? De Cali. Esta es mi Cali bella. ¡Ay, ya! ¿Y tú también eres colombiana? No, venezolana. Venezolana, bueno. Los hermanos de Colombia, bienvenidos. Siéntanse ustedes tan venezolanos como nosotros. No, porque yo una vez le pregunté a una señora, señora y tal, ella me dice, no, yo sé qué, pero yo soy colombiana, pero quítale el pero. Pero yo soy colombiana, no, soy colombiana. Y si ustedes quieren tener la doble nacionalidad, la pueden tener. La venezolana sin perder la colombiana. Bueno, Jorge Caicedo. Jorge, ¿de dónde eres tú? Colombo venezolano. Colombo venezolano, muy bien. Luis Caro, ¿de dónde eres tú, Luis? De Colombia. ¿De Colombia? ¿De qué parte? ¿Ah? De Mompox. Ay, por ahí pasó Bolívar, compadre. Cuando estabas tú chiquito, ¿verdad? Pero el micrófono que no se oye aquí, por favor. Él quiere hablar y decir algo. Micrófono. Pasó por Mompox en 1812, para el mes de diciembre. ¿En qué día pasó? El... No, no sé qué día, no. Bueno. Yo tampoco. Pero sí, él pasó en diciembre de 1812 y después a Popayán. Bueno, pasó por Tamalameque. ¿Tú conoces Tamalameque? Queda cerquita de Mompó, ¿verdad? Después del banco. Ajá. Después del banco. Y en Mompó se organizó una junta. Y un general llamado Ferreira fue el que le hizo la reunión de los 400 mompocinos para ir a conquistar a Cartagena, que estaba bajo el yugo de los españoles. 7 días sin comer. Entonces ellos le comunicaron a él que tendrían que hacer un túnel por debajo para meterse con 5 caballos. Y duró eso 72 horas haciendo el túnel. Los hombres en Turbaco, ellos se quedaron acantonados en Turbaco, y en la madrugada se pasaron a caballo, agarraron todos los centinelas que estaban, digamos, custodiando las murallas, y los prisionaron, muchos fueron muertos. Cuando ya se sonó acá en Mompox, que en Cartagena ya los colonos habían perdido, pues la colonia había perdido el éxito, acá agarraron el portal de la marquesa, que era la marquesa y otra reina, no me acuerdo. Ella se entristeció y dijo, disculpen, pero yo me quisiera ir para España. Déjenme sacar el oro que tengo labrado y los barcos, a cambio de que no me maten, yo entrego todo lo que tengo en cadena. Los mompocinos aceptaron, pero hoy en día no hubiéramos aceptado eso. ¿Sabe por qué? Lo que hicieron con Policarpa, yo lo sentí. Policarpa la mataron ellos, así, porque dijo la verdad. Encerraron a Nariño, que después de estar enfermo, vamos a decir enfermo de tuberculosis, un padre se lo pidió en la cárcel y se lo dieron, se salvó. Entonces, ¿qué pasa? Que de ahí viene que yo, es decir, no gustaba de los españoles. ¿Qué pasó con Simón Bolívar cuando llegó a Mompox? Dijo, si a Caracas debo la vida, a Mompox debo la gloria.
¿Por qué? También dijo esta palabra él. Mejor quiero la palabra del buen ciudadano y no del libertador. Entonces veíamos en él un corazón. Veíamos él una preferencia por las personas. Disculpen, muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias. Bravo. Jorge, ¿no? Jorge. Caicedo eres tú. Sí, Caicedo. Jorge Caicedo. No, Luis Caro. Luis Caro nos ha dado una clase, no solo de historia, de amor. De amor. Gracias, Luis. Te digo una cosa, Luis. Bolívar ha vuelto. Bolívar está en Mompox otra vez. Bolívar está por aquí. Bolívar se hizo pueblo. ¿Eh? Bolívar, como dijo Neruda, despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos. Mompox, Mompox. Yo estudié mucho esa campaña porque fue la campaña del Magdalena. Bolívar condujo la liberación del Magdalena con un pequeño grupo de tropas. Y después va sumando pueblo, va sumando tropas. Y es cuando viene la campaña admirable. Se viene para Cúcuta, San Antonio. Y ahí comienza 1813, primero de enero, año nuevo. Arranca Bolívar la ofensiva que no perdía tiempo Simón Bolívar. El padre Bolívar, el gran pensador prosocialista de América. Bolívar anunció el socialismo, lo anunció, como también anunció el imperialismo. Él anunció los dos, cuidado, y quiso dejar las bases de un sistema nuevo. Y él decía, ese nuestro nuevo sistema debe fundamentarse en la igualdad. Eso es el socialismo. No hay otro sistema que se fundamente en la igualdad. Bueno, Luis, muchas gracias. Clase de historia y clase de amor. Luis, Winter Herrera. Winter, saludamos a Winter. Antonio Huerto. Ramón Parra. Antonio se encuentra de reposo. ¿Qué tiene Antonio? Bueno, que se recupere. ¿Dónde está aquí? ¿Él vive aquí? ¿Ustedes viven aquí? No, estos son los que están trabajando y tenemos 20 de la semana entrenándose. A ver, ¿qué nos dice Rodolfo Sal? Sar. Bueno, presidente, el grupo que está trabajando es el grupo que formamos con la instrucción que usted dio en el mes de diciembre. Y ya comenzamos a entrenar a las 20 personas de esta comunidad. Aquí hay 10 de esas personas que están en los cursos ya de entrenamiento. A terminar ellos sus cursos. ¿Quiénes son los de la comunidad aquí? Levanten la mano, por favor. Ah, ¿tú cómo te llamas, hija? A ver, micrófono, espérate, por favor, para ir. Ah, ¿te llamas? Buenas noches, Zulmaris Rebete. Buenas noches, yo no tengo la lista aquí de la comunidad. La lista de la comunidad. De los, ¿cómo se llama? Aprendices. Zulmaris. Hay algunos aquí que vienen de otras comunidades, ¿verdad? Sí. Sí, lo que de Petare, ¿no? De Petare. ¿De dónde viene Ana Medina? ¿Dónde vives tú, Ana? Ah, de Guali España vienes tú. ¿Y tú, Luz Mila, de Guali España? ¿Y ustedes se van para allá con estas curanas? Alguien las lleva, ¿verdad? Ah, si no las llevo yo. Ah, para allá, para arriba, para la montaña. Vámonos para Guali España, vámonos, montaña arriba. Ah, aquí está la lista a mano. La lista, pues. Curso. Ya estoy como Diosdado. Curso de carpintería. El curso de carpintería. Milagro Medina. María Mota. Allá está María. ¿Ya sabes picar la madera, María? María Mota, ¿qué tú ibas a pensar que iba a ser carpintera, María Mota? Astrid Padrón. Hay bastantes muchachas. Josué Ramos. Claudia Martínez. José Velázquez. Joan Catamo. Ahí está José, Joan, Livio Rodríguez, Carlos Dávila, Eva Carrasquero, César González, Juan Sánchez, Dani Ramos, Rafael González, Virginia Zambrano, Yanelis Blanco, Nelson Paredes. Y aquí no está la compañera en la lista. Asistencia del día 15 de junio, dice aquí. Iniciación, se convocó a comenzar el lunes 22 de junio, el próximo lunes. Aquí están otros. Ana Jiménez. Ahí está Ana. Ajá. Zulmari Rebete. Ah, Zulmari, aquí está, sí está. Y Liliana Urbina. Liliana, ok. Entonces aquí están unos, algunos son instructores. ¿Quiénes son aquí? Por ejemplo, Ángel y Álvaro
¿Son instructores? A ver. Aquí está el instructor. Nosotros los estamos terminando de capacitar. Ah, ¿y dónde comenzaron a capacitarse? Nosotros somos los brigadistas que fuimos para Uberito. Ah, tú estuviste en Uberito, compadre. Sí, sí, compadre. ¿Cómo te fue por allá por el Orinoco? Bien, bien, bueno. Y yo me acuerdo que mi abuela decía un verso viejo, pero no le quites el micrófono. La iguana y el mato de agua se fueron para el Orinoco. La iguana no volvió más, ni el mato de agua tampoco. En cambio, tú volviste. Había una leyenda en el llano que los que iban para el Orinoco no regresaban. No. Mi abuela me dijo un día, cuando yo estaba grandecito ya, me dijo, mire, cuidado cuando vaya para el Orinoco, nunca se me olvida. ¿Y en ese tiempo que había por ahí? ¿Quién sabe? ¿Alguna novia, muchacha bonita? Ah, eso sí, que eso sí se consigue para allá. Ah, ah. Yo quedé muy enamorado. Si comió zapuara, compadre. Yo quedé enamorado por allá. ¿Quién, tú? Sí. Ah, pensaba ahí. Entonces tienes que volver a visitar para allá. Claro que sí. Abrir un caminito. Estamos dispuestos cualquier día. ¿Y qué aprendiste por allá, compadre? Bueno, aprendí a conocer la semilla del pino, el acacio, los semilleros, saber cuánto dura un pino para cortarlo. Bueno, se corta a los 15 años. Y de 15 en adelante, unos 10, bueno, también conocimos como había mucho incendio cuando eso. Siempre también, bueno, no nos dieron clase de eso, pero más o menos sí observamos. ¿Fueron a apagar candela? Sí, pero nosotros nunca fuimos a apagar candela, nosotros somos bomberos. Cualquiera va a apagar candela, yo apagué bastante candela. Ah, sí, cuando estaba en el ejército, apagar candela. Bueno, ahora fíjate, mira lo siguiente, teoría. Ah, porque este es un halo teórico, ¿no? ¿Ah? Teoría, el mapa, ¿dónde está? Un mapa de Venezuela, porque yo quiero teorizar sobre algo. Fíjense, la propiedad social, en una primera instancia, es la propiedad de todos y todas en el país. Aquí está Venezuela. Venezuela es propiedad de todos los venezolanos y todas las venezolanas, propiedad social, pues. Ahora, eso tiene distintos niveles, por supuesto, distintas escalas. Miren, más o menos, Rodolfo, por aquí es que está Uberito, ¿verdad? Sí, en el sur. De Ciudad Bolívar, por aquí. Sí. Más bien hacia Monagas. Sí, sur de Monagas. En el sur de Monagas. Yo voy a pintar aquí cerca de Barrancas, de Fajardo. Por aquí donde yo estoy pintando esta mancha roja en el mapa, hay un bosque muy grande de pinos que ustedes lo conocieron. Eso tiene más de 500.000 de hectáreas. Ahora, ya una buena parte está... Esos pinos no estaban ahí, no nacieron solos ahí. Fue sembrado por la mano del hombre, fue un plan. Ahora, esos pinos, cuando llegó la revolución, estaban privatizándolos. Había una empresa privada transnacional que había montado ahí tremendo aserradero. Se iban a llevar los pinos, compadre, para otros países. O iban una parte de ellos aquí mismo a procesarlo para vendernos bien cara la madera. La liberamos. Llegó el socialismo y mandó a parar. Como dice la canción aquella de... ¿Quién es? De Carlos Puebla. Carlos Puebla, gracias, compadre. Carlos, llegó el comandante y mandó a parar. Hablando de comandante, ¿dónde estará Fidel, chico? ¿Qué es la vida de Fidel? Fidel, how are you? Aquí estamos construyendo el socialismo, Fidel. ¡Viva Fidel! ¡Viva! Ajá. Entonces, fíjate. Así como tenemos este bosque, por eso digo, Rodolfo, Sar, fíjate, Rodolfo. ¿Cuántos bosques como este podemos sembrar en la orilla del río? Ponte, aquí voy a pintar uno. Aquí voy a pintar otro. Aquí voy a pintar otro. Aquí voy a pintar otro. Aquí voy a pintar otro en Apure. Aquí por la orilla del Apure, el Guárico. ¿Cuántos bosques más podemos sembrar? 100 más. Empecemos, pues. ¿Por qué? Porque se trata de que lo que se siembra hoy, se cosecha mañana. Así como el maíz dura 3 meses, ¿verdad? A los 3 meses, 4 meses, estás cosechando, ¿no? Bueno, ¿esto dura cuánto tiempo, compadre? 15 años, ¿verdad? Ahora, ¿tú sabes que hay países donde el pino dura cuántos años, Rodolfo? 40 años. ¿Para poder cosecharlo? Sí, para cosecharlo. 40 años, ponle 30. Sí, 30. Pero las condiciones climáticas nuestras
Aquí está la ministra Yubirí, que sabe mucho de eso, ¿verdad, Yubirí? ¿Por qué? Por el agua, ¿verdad, Yubirí? El tipo de suelo, ¿verdad, Yubirí? El ángulo en que pegan los rayos del sol, y pega sol todo el año. ¿Qué otra cosa, Yubirí? La semilla, ¿qué más? La buena semilla. La buena semilla. El terreno, como usted dice, el agua. El agua. El ambiente como tal, presidente, ahí. Un clima sano. Es un clima sano. Buena brisa, no hay huracanes ahí que tumben los pinos pequeños. Para nada. Todo, el clima es perfecto para el pino Caribe. Ahora, multipliquemos, Rodolfo, vámonos por toda la orilla del río. Vámonos hacia el norte, por la mesa de Guanipa, Yubirí, con un plan intensivo de pino para sembrar. Elías Agua no está aquí. Si aquí tenemos medio millón, un poco más, vamos a sembrar, digo yo, 4 millones de hectáreas de pino. Y vamos a sembrar pequeñas áreas. Aquí en Caracas podemos sembrar. Ustedes no ven los pinos de ahí, de Fuerte Tiuna. Y los pinos que están, en la misma montaña. Yubirí, no podemos sembrar pino aquí en mayores cantidades y explotarlos racionalmente. De hecho, presidente, muchos de ellos ya están en ese orden de, ¿cómo es que? Aprovecharlo y hacer la resiembra. Y claro, y tú sabes lo que hace poco yo me metí por Fuerte Tiuna y caminé por allá, se están cayendo, Yubirí, porque ya son viejos, ¿no? Los viejos nos vamos cayendo ya, ¿no? Yo todavía no me estoy cayendo, pero cuando uno llega viejo, ¿no es esta, Jacqueline? ¿No? Tú de eso no sabes. Bueno, entonces, uno viejo se va encorvando. Entonces, ahí están los pinos ancianos, ya algunos hasta se han quemado, otros se les... ya el peso de las ramas, hay una serie de factores. Las raíces ya se van como pudriendo, se van debilitando. Y se van cayendo. Vamos a sembrar 17 millones. Entonces, pero vamos a empezar a hacer una explotación racional, pero por cada uno que cortemos vamos a sembrar 100. Y entonces, una vez Diosdado, cuando era gobernador, tú fuiste gobernador, ¿no? Sí. De Miranda, ¿no fue? De Miranda, ok. Entonces, sí, me parece, recuerdo esa época. ¿Eh? Entonces, yo una vez te dije, íbamos para allá, para los Teques, por toda esta Panamericana. A lo largo de ella hay muchos espacios. Mire, ustedes saben desde dónde uno ve todo, de un helicóptero. Y yo me llevo un binóculo y voy así mirando para allá. Allá está un valle, allá está otro. Ahí, detrás de las montañas hay vallecitos, otras montañas. Bueno, vamos a multiplicar las pequeñas siembras, pequeñas granjas de pino, 1 hectárea, 2 hectáreas. Es un plan racional, armónico. Ahora bien, lo que yo quería decir, además de eso, es lo siguiente. Aquí, mapa. Tenemos los pinos aquí. ¿Dónde está Caracas? Miren para acá. Aquí está Caracas. Estamos aquí nosotros. Estamos en Caracas. Ah. La propiedad social. Esta madera la estamos trayendo. Ojalá fuera por agua, Rodolfo, por aquí, por unos barquitos, Por aquí pasamos, mira, La Guaira. Sale mucho más barato que estar moviendo camiones y destruyendo carreteras. Y donde tú mueves un barco, necesitas 500 camiones. Un barco de esos de la Marina de Guerra, que puede, o cualquier barco, pues. Hay que utilizar el transporte acuático, porque nosotros nos olvidamos de que tenemos tanta agua y queremos andar por pura carretera con unos gandolones, a veces produciendo muchos accidentes. Venezuela es uno de los países en el continente donde hay más accidentes de tránsito. Hay demasiado, vamos a poner conciencia en esto. Pero bueno, todo esto es teoría y práctica. Ojalá fuera por agua, Rodolfo. Significa que te estoy dando una orden, anótala. Sí, sí. Que tienes que tener barco. Que tienes que tener barco, la CBG. Pero barcos y gabarras para meterse por el Orinoco hacia acá, mira, para meterse por el Apure. Tú puedes traer madera por aquí, por el Apure, y bajarla en Puerto Nutria, por ejemplo. Puedes llegar casi hasta San Cristóbal, aquí, cerquita de San Cristóbal, por pura agua. ¿Saben lo que es una ventaja como esta? Hay muchos países que no tienen ni un río, o los tienen entre puras montañas. Nosotros, esta es una sola gran sabana. Y un río, el Apure Orinoco.
o te puedes meter por aquí para abajo y llegas a Brasil, tú sabes, ¿no? A Manao. Y te puedes meter por aquí por el agua, por el mar, y llegas aquí a La Guaira. Insisto en esto, Diosdado, tú que eres ministro, ¿no? De transporte, ¿no? También. Ajá, y de vivienda, bueno. Y Jessy, tú eres de tecnología, ¿no? Bueno, trabaja en la tecnología de las gabarras y vamos a convertir a Venezuela en una potencia, no voy a decir marítima, porque no solo es marítima, fluvial y marítima. Vamos a hacer una gran marina fluvial y ¿cómo se llama? Aquí había la KBN, tenía barcos que se metían por todos estos ríos. Bueno, pero ese no es el tema de hoy, eso lo vamos a hacer en el agua, en el Orinoco, vamos a meternos en el agua, así como los buzos de PDVSA hoy, ¿no los vieron? Se tiran al agua, como se zambullen y van hasta abajo a buscar petróleo. Allá vamos a hacer un aló presidente abajo, el agua. No sé cómo van a transmitir. Problema tecnológico. Ahora fíjate, la madera la estamos trayendo por aquí, por las carreteras, pronto será por agua. Y esas maderas llegan aquí. En vez de irse para el exterior, vean ustedes la diferencia entre el capitalismo y el socialismo. En el capitalismo, compadre, ustedes, imposible que estuvieran aquí sentados, ni yo. Imposible que hubiera nacido esta carpintería, esta instalación que era, que funcionaba aquí. Aquí era. ¿Ah? Aquí era, mi comandante, tengo yo entendido que era donde le sacaban la cédula a los caballos, porque todavía en esta área hay unas argollas en el piso, que se supone que era donde amarraban los caballos mientras le hacían el tatuaje labial. Que eso se llama la cédula de los caballos. Bueno, esto es para los ricos. Sí, por supuesto. Esto era de los ricos, de la burguesía caraqueña y la valenciana y toda esta gente que tiene aras por aquí cerca de Caracas, en tierra tipo 1, las estamos recuperando. Anoche vi la foto de un aras de satélite, porque como tenemos ahora satélite también, imágenes satelitales, el Instituto Simón Bolívar. Yo mando a tomar fotos, le tomo fotos desde arriba, a lo que sea. Tómenme fotos de este pedazo aquí, amplíame aquí, ¿eh? Entonces, ahí veo, yo sé hasta cuántos caballos tienen ahí, pues. Y de qué pinta son los caballos. Entonces, esto era propiedad de los ricos. Vamos a volver al tema de la propiedad, ¿ves? Los ricos, la burguesía, lo que defiende es su propiedad grosera. Que la propiedad burguesa es producto de un robo de siglos. El robo comenzó hace mucho tiempo, ¿eh? Y después registraron, se adueñaron de tierras, se adueñaron del Estado, eran dueños del Estado, eran dueños de las tierras, eran dueños de este hipódromo y de los terrenos, eran dueños, creían ser dueños hasta del aire. La propiedad burguesa es atentatoria. La propiedad burguesa, la de los ricos, elimina la propiedad privada, la tuya, mujer, la tuya, hombre, compañero, compañera. Le quita la propiedad al pueblo. Esa es la verdad verdadita. Ahora, ellos andan todos los días diciendo que Chávez le va a quitar la propiedad, cuando son ellos en verdad los que le quitaron al pueblo la propiedad, la individual, colectiva y social. Porque hay varios tipos de propiedad. Hay varios tipos de propiedad. Siempre la ha habido, ¿eh? La propiedad individual se la quita el capitalismo a la mayoría y la va acumulando en una minoría. Esa sí es la verdad. Ahora, tenemos que desenmascarar a la burguesía, el Partido Socialista, los trabajadores, las trabajadoras, los jóvenes estudiantes, todos los movimientos sociales, a través de una campaña de propaganda, de batalla de las ideas. De ahí surgió esta idea de un aló presidente teórico, los jueves. Bueno, no necesariamente los jueves, dije. No, cualquier día, pues, de repente suena la musiquita de aló presidente. ¿Para qué me hicieron aquí la bichita? Pim, pim, pim. Te la llevaste otra vez, Teresita. La marimba que yo tocaba, se la escondieron, vale. Ajá. Entonces, en cualquier momento surge aló presidente teórico. Voy a tratar de que sea los jueves. Ya van dos, está el número dos, con los libros, la teoría, pero la práctica también, que hay que ligarla siempre. No hay que quedarse en la trampa de la filosofía, la pura filosofía. Hay que cantar aquello que decía Lee Primera. ¿Cómo es? Usted me perdona, don,
yo no sé filosofar. Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien acuesta el sol. Yo lo soporto en el lomo para que usted viva mejor. Es el pobre cantándole al rico, al señor rico. Yo soporto el sol para que usted viva mejor. De trabajar y trabajar y no me alcanza ni para el fogón. De tanto tragar el humo, tengo humo en Así es que me gusta. Prepara la garganta. No, porque Rodolfo canta muy bien, yo canto mal, pero yo tuve que salir. Yo tuve que salir a defender la patria, negra linda. ¿Sabes dónde? En Ecuador. Porque el presidente Correa canta muy bien. Canta. Hasta formó parte, creo que, de un, ¿cómo se llama? Un trío. ¿No? Entonces, en un almuerzo que nos hizo de despedida, se puso a cantar. Y después sale el otro ministro, ¿cómo se llama? Cantando. Y la ministra, todos cantan. Y los ministros míos, ninguno canta. Reyes, yo le dije a Reyes, ¿sí canta? Yo le dije a Reyes, anda, canta algo. Jessica, nadie cantaba. Blanca cantó, Blanca Cao cantó. Cantaron, hicieron un coro de muchachas, la enfermera, la decana que andaba, la ministra, y salieron a cantar. Y entonces yo tuve que pararme a cantar. Y canté varias. Rodolfo, prepárate que por ahí viene Correa. Estamos esperando para la cumbre del ALBA y Correa se incorpora al ALBA, Alternativa Bolivariana para los Pueblos, el Ecuador. Vamos a darle un aplauso y estamos esperando la visita. Viene Raúl Castro, viene Evo Morales, viene Zelaya, los presidentes del ALBA. Bueno, se incorpora Ecuador y se incorpora San Vicente y las Granadinas el próximo 24, el día de San Juan, día del ejército, día de Carabobo. Hola, niña linda, mira qué belleza, niña. Dios me la bendiga. ¿Cómo? Hola, belleza. ¿Cómo te llamas tú? Dime tu nombre. Ay, pero qué negra tan hermosa. ¿Cuántos años tienes tú? Dos. Bueno, un aplauso para esta niña que tiene 2 años. Qué belleza. Bueno, ahora me están acusando los burgueses que yo les voy a quitar los niños. ¿Te das cuenta? Que yo le voy a quitar los niños y los vamos a mandar no sé para dónde. Para Irán será, para Rusia. ¿Eh? Mire, ustedes saben quién le quita no solo la patria potestad, le quita el alma a la familia, el capitalismo, y convierte a nuestros hijos en esclavos. Por eso aquí, padres y madres venezolanas, los de hoy, abuelo, ya yo soy abuelo, y a lo mejor llego a bisabuelo, no sé, en vida, pero por los hijos, por los nietos, construyamos la patria socialista. Para que ellas y ellos sean libres de verdad y sean felices y no pasen por las que nosotros hemos pasado. Ay, que nos ha tocado, comadre. Nos ha tocado duro transitar, bueno, el infierno del capitalismo. La miseria, la pobreza, el hambre, las desigualdades, la injusticia. ¡Viva el socialismo! ¡Viva! Para que vivan nuestros hijos. Bueno. Entonces, fíjense, aquí estamos trayendo la madera de allá de Uberito, en vez de que se la lleven para el exterior, o en vez de que se la agarren un grupito de capitalistas para explotar a los carpinteros, porque ellos no trabajan. El capitalista no trabaja, compadre. ¿Usted ha visto un capitalista trabajando, un burgués trabajando? No, lo que hacen es conspirar, a ver cómo se hacen cada día más ricos. Y si llega un gobierno que no les gusta, empiezan a ver cómo lo tumbamos o cómo matamos a Chávez. Eso es lo de ellos, y bebe whisky. Whisky del más caro. ¿Eh? Venezuela es uno de los países que más consume whisky per cápita. Y no es el pueblo el que consume whisky. No, no, ellos, ¿cómo rajan caña? ¿Eh? Ahora, fíjate. Entonces, esto... Yo lo que quiero es mostrar el modelo que van haciendo, mostrarlo, que lo veamos y que lo vayamos construyendo y trabajándolo. ¿Eh?
porque en el socialismo hay que crearle, además del espíritu amoroso, que es fundamental, es lo primero, el espíritu amoroso, la conciencia de lo social, dice Bolívar. Por eso Bolívar es ejemplo supremo, como Cristo, como el Che Guevara. Bolívar dijo, el que abandona todo por ser útil a su país, y el país somos todos, es decir, el que se abandona a sí mismo incluso, por ser útil a los demás. Entonces Bolívar dice, no pierde nada, no pierde nada y gana todo cuanto le consagra. Por cierto, cuando tú estabas hablando de Mompox, recordé la canción de Cristóbal Jiménez y una copla que dice así, un verso. Volverá Simón Bolívar a Mompox y a Popayán, pero a Decos y Copellanos, esos nunca volverán. ¿Dónde estará mi compadre Cristóbal? Oye, ¿por qué no le metemos de vez en cuando un arpita de noche? Porque ya cuando llega la medianoche, este aló presidente, con un arpa uno se avispa. Bueno, para que no nos dé sueño aquí, hay que hacer café y chocolate, ¿no? Bueno, ahora fíjate, la teoría, para que entendamos bien. La propiedad social es esto, aquí estamos viéndola. Los pinos, que no son de Chávez ni son de Rodolfo, aun cuando él los tiene bajo custodia y bajo régimen, ¿verdad?, de administración, a través de una empresa que se llama Proforca. ¿Qué es lo que significa Proforca? Productos Forestales de Oriente. Productos Forestales de Oriente. Ahora vamos a hacer también la Proforca de Occidente y de los Llanos. Vamos a multiplicar esa empresa. ¿Sabes por qué? Mira, en todas las islas del Caribe donde nosotros venimos, ahí no tienen suficiente tierra. Pero mira, compadre, si nosotros tuvimos que irnos en un avión chiquitico. ¿Por qué? Porque la pista es corta. ¿Por qué? Porque no hay en toda una isla, San Vicente o Dominica, un espacio así largo para hacer una pista de 2.000 metros por lo menos. ¿Verdad, Luis? Tú que eres piloto, y piloto de los buenos, ¿no? Piloto de combate, el comandante Reyes. El comandante fue el que rompió la barrera de sonido el 27 de noviembre. ¿Ustedes se acuerdan? Ese mismo que está ahí, mira, en un F-16 bolivariano. Soldados de la patria. Bueno, ahora maneja Sukhoi. Nos vamos a ir pronto en Sukhoi. Allá tú sabes para dónde. Entonces fíjate, no digamos todavía, porque ahí no le pegan cohetes. Los que andan por ahí, los que me andan apuntando con un cohete, les voy a pasar así. ¡Woo! No me va, pero ni el celaje me lo van a ver. Que me van a pegar un cohete a mí. A mí. Cohete. Ahora, cohete es lo que tenemos nosotros que nos están llegando. Ay, compadre. Antenoche derribé un helicóptero. Claro, simulacro. Sí, simulador. Tremendo cohete ese que nos estamos trayendo, Luis. Ay, tú viste, ¿no? ¿Tú pegaste? No, tú no disparaste. Me dijeron ahí, mire, que vamos a ver si usted le pega. Dame acá, pues, chico. ¿Qué es eso para mí? Primero no veía nada. ¡Puño! ¿Dónde estás de bicho? Me lo pusieron un helicóptero a 1.000 metros. Allá simulando, ¿no? El simulador con la computadora, una pantalla ahí. Y uno va... Ra, 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 ra. ¡Buah! Cuando lo tuve aquí, pasaron como 3 segundos, ¿no? Desapareció. El que se venga a meter con nosotros, compadre, ay, no se atreva alguien, cualquiera, que a meterse con nosotros. Nosotros somos de paz, pero mire que estamos listos para defender nuestro país, nuestra soberanía, nuestra revolución. Pero ese no es el tema de hoy. Propiedad. Entonces fíjate, la propiedad social, aquí está. Estamos haciendo una combinación de elementos para crear el otro componente del socialismo, a lo que nos estamos refiriendo a dos, hay otros más, pero vamos a resumir en dos componentes fundamentales, como el hidrógeno y el oxígeno en el agua, o los músculos y los nervios en un cuerpo. Y los huesos, lo fundamental, es fundamental. ¿De qué se trata? Primero, bueno, el espíritu amoroso, la conciencia del deber social. Y segundo, la base material.
los medios de producción en manos del pueblo, no en manos de la burguesía. Ah, esos pinos son un medio de producción. Medio para poder producir, como uno dice, un medio de comunicación. Una radio, una televisión. Medio de transporte. Un autobús, un carro, un tren. Las piernas, un medio de transporte. Igual pasa con los medios de producción. Son cosas concretas, sin las cuales, bueno, no se puede producir. Y esos medios, ahí está la madera, materia prima, pero no basta la materia prima. Hay que agregarle, ¿qué más, Rodolfo? ¿Qué le agregarías tú a este micrófono? Bueno, los otros componentes, diríamos, los clavos, etcétera, la estructura donde hacemos la fabricación de las puertas, de las ventanas, toda la estructura física, claro, el conocimiento, ajá, y el trabajo, que es lo decisivo, que es lo que en definitiva, decía Marx, transfiere valor a los productos, ¿no? Ellos se prepararon y los conocimientos que adquirieron los están aplicando ahora aquí mediante el desarrollo de su trabajo productivo, que sería el otro componente. Un trabajo, pero no esclavizado, sino ustedes son trabajadores libres que están produciendo, transfiriéndole valor a través del conocimiento y las manos, el cuerpo y el conocimiento, ¿no? Transfiriéndole valor a la madera. Mira, esta mesa, tremenda, ¿esta la hicieron ustedes aquí? Sí. Oye, esta está bien buena para los presidentes. ¿Ah? Entonces le transfieren valor, pero en el capitalismo, el trabajador se convierte, ya lo hemos dicho, como en un esclavo, porque termina vendiendo su fuerza de trabajo al capitalista, que yo te compro, pues. Te compro. Te exploto. Y luego yo me llevo el producto del trabajo, del trabajador, no mío. Me lo llevo, mónteme esto en el camión. No sé cuántas mesas, las tablas. Detrás de nosotros hay un conjunto grande de tablas que son ya partes de camas, ¿no? De litera. Ahí están hasta el marcos de puertas. De madera de la mejor del mundo. Es madera del Orinoco. No crean que de cualquier parte del mundo. Madera del Orinoco, compadre. Eso es lo mejor del mundo. Orinoco. Pino Orinoco. Pino Caribe Orinoco. Entonces, mira qué belleza. De todos los tamaños, gabinetes, camas, mira lo que están haciendo, planes de matrimonio, tremenda cama. Claro. Ajá, ¿qué más? La cama no la pongan mucho porque da ganas de acostarse a esta hora. Ajá. Una litera, ¿dónde están las literas? Para los niños sobre todo, y para la tropa, y bueno, y también para los adolescentes sobre todo, ya el adulto en litera. Aún cuando yo he dormido en litera, de vez en cuando, por ahí. Miren las tremendas literas, compadre. Epi, que están acostados ahí. ¿Alguien embojotado? Ahora, fíjate, tremenda litera, mira, tremenda cama. Ahora, eso que está ahí es un producto social. En el capitalismo, todos los medios de producción son acaparados por el capitalista. Y entonces, se produce no en función de las necesidades del ser humano. El capitalista no ve esa cama como la vemos nosotros. Oye, qué bueno, bueno para acostarse a descansar, bueno para el matrimonio, ¿verdad? Bueno para los niños. Es la necesidad del ser humano para vivir dignamente. No dormir en el suelo o dormir enrollado en una colchoneta como los pobres. Así dormía yo, en una colchoneta ahí, un colchón hecho de paja. Y no me arrepiento ni me quejo, no. De ahí uno se forjó ahí. Ahora, el capitalista ve eso, no como nosotros. Él lo ve de una vez y se le eso es como los muñequitos, eso de los muñequitos, el muñequito aquel, el capitalista, aquí está el capitalista. Este es un capitalista. Es cuálido. Tal. Entonces, así como le ponen a los muñequitos. Él ve una cama aquí, una litera, tal,
Y lo que ves, mire esto. Dólares. Él ve bolívares, dólares. Lo de él es eso, plata, ¿cuánto vale? Y entonces, resulta que todos los productos elaborados por la magia del trabajo del hombre, del ser humano, terminan convertidos en mercancía. Y ya no están regidos por el valor de uso. Nosotros le damos valor a esta mesa por la utilidad, el uso que le vamos a dar. La necesidad que tenemos de una mesa, de una cama, de una casa, de un taller. El capitalista le da otro tipo de valor que se llama valor de cambio. De cambio, el precio. Y entonces el valor de cambio no tiene nada que ver con el valor de uso ni con el valor de o el costo de producción. El capitalista le pone el precio que le da la gana. ¿Eh? Y entonces viene la plusvalía, la ganancia. El capitalista está pensando cuánto me voy a ganar yo con cada cama, ¿eh?, para volverme rico. Es la ambición materialista individual de la riqueza materialista. Eso ha perdido al mundo. Vean la crisis en la que estamos. ¿Cómo estaremos de crisis en el mundo? Lo que pasa es que aquí no se siente. ¿Por qué no se siente? Porque está la revolución aquí. Porque está la revolución aquí, Diosdado. Llegó a tiempo la revolución bolivariana y todas las medidas que tomamos el año pasado y este año anticrisis están cumpliendo su función. Lo que pasa es que nadie la ve. Ah, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es como cuando uno se vacuna, ¿no, Mantilla? Uno se vacunó, le dolió un poquito. Ah, bueno. Pero luego anda por ahí, mira, trotando, anda sano. Así anda la economía venezolana. Comparada con la economía mundial, una economía sana, robusta, la banca venezolana comparada con la banca mundial, el crecimiento económico venezolano comparado con el decrecimiento mundial, el empleo en Venezuela comparado con el gran desempleo mundial, el caos de las familias en Estados Unidos, en Europa, perdiendo viviendas, vehículos, les están hipotecando casi todo. Casi todo, aquí no. ¿Por qué? Bueno, porque está una revolución en marcha, eso hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, tenemos que cuidarla. Pero ¿cómo estará la crisis mundial? Que el presidente de los Estados Unidos ayer anunció un sistema de regulación bancaria que anoche estaban locos en CNN. Locos, criticando unos ¿cómo llama? Expertos, ¿no? Que eso es un atropello, ¿no? Que así no se puede salir de la crisis, que ya... tenemos bastante regulación. No les gusta que los regulen. Bueno, el presidente Obama lanzó una serie de medidas que es bueno analizarla. Yo le dije hoy a varios compañeros que las analicemos y las expliquemos para que el mundo sepa que en Estados Unidos, por ejemplo, están regulando las tarjetas de crédito. Y estamos hablando de Estados Unidos, no es La Habana ni Caracas. No, el capitalismo, la cuna del capitalismo. ¿Cómo estará la crisis? El presidente Obama anunció además la creación de un sistema para controlar las tasas de interés que los bancos le cobran a la gente, para proteger al pueblo de los Estados Unidos, así lo ha dicho, y no dudamos de su buena fe. Obama, de todos modos te lo digo, Obama. Come on to the socialism. Socialismo se dice. ¿Eh? ¿Cómo se dice, Reyes? Come on, come on. Yo estoy llamando a Obama. Come on, come on. Vente para acá. El capitalismo es la perdición del mundo. Obama, vamos, únete al socialismo. A ver si transformamos al mundo de verdad. Hace poco vi por televisión una cumbre muy importante de un grupo de compañeros y colegas y todos amigos nuestros. Todos son amigos nuestros. El presidente de Brasil, Lula da Silva. El presidente de China, Hu Jintao. El presidente de Rusia, Dmitry Medvedev. Y el primer ministro de India, Manmohan Singh. Todos son nuestros amigos, de esos cuatro gigantes del mundo. ¿Eh? Y están planteando cosas bien interesantes. Por ejemplo, cambio de moneda, que nos desprendamos del dólar. ¿Hasta cuándo el dólar, chicos?
Vamos a crear monedas nuevas, a intercambiar entre nosotros, a desprendernos del imperialismo capitalista. Cosas del mundo. No es poca cosa eso. No es poca cosa. Bueno, ahora fíjate. Entonces, en el socialismo nosotros producimos para satisfacer necesidades y en base al valor de uso. Aprendámonos esto. Cada cosa tiene un valor de uso. Esta chaqueta tiene un valor de uso. Esta mesa, esa cama, este local. Bueno, la tierra tiene un valor de uso. Ese es el valor que tenemos que recuperar como concepto y como praxis. El valor de uso. La utilidad que presta para la sociedad, para la familia y para el individuo un bien o un producto determinado. Vayamos dándole, vayamos incrementando, porque estamos hablando de un valor y todo valor es variable, ¿verdad? Hablando de matemática. Tú eres ingeniero, ¿no? Sí, señor. Ajá. Jesse también, ingeniero, tú también eres ingeniera. Bueno, es una variable, el valor, un valor. Vamos a darle más valor a la utilidad de las cosas y vamos a quitarle magnitud al valor de cambio, porque nosotros mismos terminamos en el capitalismo siendo categorizados por un valor de cambio. ¿Cuánto vales, pues? ¿Cuánto vale este trabajador? ¿Cuánto vale la vida tuya? Entonces, de esa manera estaremos reduciendo uno de los códigos fundamentales del capitalismo, que es el valor de cambio. Fíjate, imagínate tú en el capitalismo. Yo estaba pensando hace unas noches lo siguiente. Hay mucha gente que en vez de utilizar los recursos que tiene para comprar una casa digna o adquirirla o construirla, prefiere comprar un carro, una camionetota. ¿Ve? Eso es producto de qué, de los valores invertidos del capitalismo, porque te meten desde niño en la cabeza a través de la televisión, de la publicidad capitalista, que el que no tenga un carro, y si es, tiene que ser lujoso, bonito, camioneta ahora y no sé qué. Bueno, la frase no la puedo decir, no la debo decir por aquí, porque uno usaba mucho la frase cuando era niño. El que llegue de último no sé qué, de perro, ¿te acuerdas? Ajá, bueno. Bueno, el que no tenga un carro es esa cosa de perro, pues. Excremento de perro, pues. Y si es lujoso, mira el mío, te paso por un lado. Y entonces el otro se llena de envidia. Oye, mira a mi vecino, tremendo carro, yo tengo que tener uno. Ah, si pasamos hambre, no importa. Si mi mamá la tengo por allá viejita y no tengo para pagar una enfermera que la atienda, bueno, que la metan en el ancianato, ¿qué importa? Si tengo por ahí mis hijos regados y no los atiendo, no importa, pero tremendo carro y te paso Diosdado por un lado. Oye, qué estupidez, ¿vale? Esa es la inhumanidad, ese es el capitalismo. Entonces, vamos a darle a las cosas su justo valor, el valor de uso contra el valor de cambio, y vamos a producir, a orientar la producción, a pensarla, a priorizarla, a planificarla, a unir los factores de la producción, la tierra, el capital, la maquinaria, el conocimiento, pero para satisfacer. ¿Cuál es el objetivo de la producción en el socialismo? Satisfacer las necesidades humanas. ¿Cuál es el objetivo de la producción en el capitalismo? Enriquecer a los capitalistas, aun cuando no se satisfagan las necesidades sino de una minoría. En el capitalismo no importa para nada si las necesidades son satisfechas o no, incluso las elementales, comer, que es la más primaria, ¿no? Necesidades incluso animales, propiamente animales, comer, tener un techo, ropa. Y luego vienen otras necesidades.
que son propias o inherentes a la naturaleza humana. El capitalismo no tiene que ver ni con las necesidades animales del ser humano, ni que coma o no coma, que es lo más importante. Tú puedes andar no en pelota, como dice mi mamá, pero si comiste algo puedes andar. Si no comiste no puedes andar, ni es no en pelota, ni no es no en pelota. No anda, te dejaste de andar. Así que el alimento es la necesidad primaria. ¿Eh? Luego que la ropa, el vestir. Luego que la salud. Pero luego vienen otras necesidades que son muy humanas, propias del ser humano. Ah, no, si el capitalismo no está pendiente ni de las primarias, menos de las superiores. La cultura, mire, hay que ver lo que significa que un ser humano, uno, nazca, crezca, se desarrolle, se reproduzca y muera sin haber aprendido a leer. La maravilla que es leer, compadre, leer, enterarse de las cosas a través de la lectura, o sin ver una buena película. Sin participar en un conjunto de arpa, cuatro y maracas. La cultura, el desarrollo, ¿cómo se llama?, espiritual, que no pueda incorporarse a la sociedad porque está dedicado a sobrevivir, a ver cómo yo como, cómo sobrevivo en este mundo, Dios mío. Y toda la vida es una angustia hasta el día que descansa en paz. Pero le deja la angustia a sus hijos. Como herencia, como dijo Bolívar antes de morirse, unos días antes que los burgueses de aquí lo echaran y los de allá de Bogotá los echaran y lo mandaron a matar. Y Bolívar lo dijo, mi angustia vivirá en el futuro. Porque él murió con un gran dolor, nos dejó como herencia su angustia y no pudo dejarnos una patria que él soñó y tanto bregó. Ahora nosotros sí tenemos que dejarle a nuestros hijos la certeza de una patria, cada día más grande, cada día más feliz. Y para que sea patria tiene que ser socialista. Por eso es que decimos patria, socialismo o muerte. No es como dice un obispo por ahí, que habrá que mandarlo a estudiar la misión Robinson, que si es una amenaza es muerte. Ese está tratando de engañar a la gente, hasta obispos se prestan para eso. No, que Chávez nos está amenazando de muerte, porque cuando él dice patria, socialismo, muerte, significa que los que no nos inscribamos en el PSUV estamos condenados a muerte. Oye, qué estúpido, ¿vale? Es un obispo, compadre. Pero bueno, de todo hay en la viña del Señor. De todo hay en esta viña. Hasta obispos estúpidos hay. ¿Eh? Ahora, entonces, repito, valor de uso contra valor de cambio. Repito, necesidades genuinas contra la acumulación de riqueza. Aquí hay que producir para las necesidades genuinas, verdaderas, porque hay otras necesidades que no las meten, como se le mete una computadora a un CD, un virus, dices tú. Bueno, se le mete un CD, una cosa y un programa, y nos programan. Debo tener un carro, debo tener un carro lujoso, y tal, debo tener un yate, computadora, y terminamos perdiendo lo humano. Bueno, ahora, Rodolfo, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo es el cuento aquí? Porque mira la hora que es, son las 10 de la noche ya, la carpintería. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a mostrar? Bueno, presidente. Ya yo teoricé. Sí, sí. Cierro el libro. Nosotros hemos arrancado esta carpintería con suministro de materias primas de Proforca. Estamos produciendo, digamos, 55, 70 camas. La hemos producido en un mes y medio. Esta carpintería la vamos a replicar de forma idéntica en Petare y en Guali, España. Yo voy a pedir su autorización la próxima semana para iniciar los trabajos de esas carpinterías, para que las personas que aquí están, una vez que se formen en la comunidad, se vayan a sus comunidades a desarrollar este mismo proceso para multiplicarlo en esa red que usted ordenó crear, pues, de transformación con todos los productos de las empresas básicas. Vamos a producir camas, vamos a producir los tres tipos de camas: individual, litera y matrimonial. Vamos a generar una unidad de venta, una unidad, digamos, de distribución, como usted lo planteó en la conversación que tuvimos anoche.
los que aquí produzcan no van a distribuir los productos. Los productos van a una unidad de distribución y el mercado principal es el de aquí, de la comunidad. Estamos haciendo el censo para determinar cuáles son las necesidades que hay de cada uno de los productos que aquí vamos a generar. Lo colocaríamos en las modalidades de crédito con descuento que van a estar entre 39 y 32%, porque como usted señalaba, lo que aquí se determine como plusvalor es para reposición de materias primas, reposición de equipos y un fondo de inversión social que sería administrado, presidente, por el Banco Comunal. Tanto la propuesta de la unidad comunal de distribución, así como la administración de los recursos que ingresen para reposición de materias primas, para fondo social, son ideas que usted sugirió, que la hemos plasmado en este pequeño esquema que está aquí, que nos va a permitir efectivamente, presidente, disminuir el valor de cambio de los productos. Hay que simplificarlo, diría yo, sí, para televisión, ¿no? Sí. Sí. Para satisfacer las necesidades fundamentales. Hay una cosa importante, presidente, que usted señaló. El mercado capitalista, como se entiende, no transmite las señales, lo que nos consumen. Aquí hay personas en esta comunidad, presidente, cuyos hijos todavía duermen en el suelo. Y lo hemos comprobado nosotros en el censo que se hizo. Muchos en Venezuela. Mire, sí, perdóname que te interrumpa porque has dado en un punto clave. Yo siempre he dicho, ¿cuántos niños en Venezuela hay, y cada día más, que no tienen su cama? No tienen su cama, ¿no? No tienen una sillita de niño, un mecedorcito, ¿verdad? Una mesita para comer. ¿Tú no ves los niños a veces con una mesa por aquí, picando ahí? ¿Por qué no podemos hacerle unas mesitas para los niños? ¿No? Una mesita que le pueda servir para estudiar, para comer, etcétera. ¿Ve? Necesidades. Así que ahí tenemos, por eso digo, hay que sembrar muchos pinos y otro tipo de madera para hacer millones de mesitas, de mesas, camas, camitas. Dale, perdón. Que... Y luego, presidente, un tema con que nos encontramos ayer, que entra en el marco de la teoría y también de la práctica. Usted sabe que nuestro amigo Ludovico Silva, cuando hablaba de la teoría de la alienación de mar, decía que el obrero producía y nunca disfrutaba el producto de su trabajo. Es lo que se llama la alienación. Hay obreros que hacen edificios toda la vida y terminan muriendo en un rancho de zinc. Aquí hay trabajadores, presidente, que no tienen cama para sus hijos en su casa, de los que están en esta carpintería trabajando. Ya hemos dicho que esa necesidad de ese trabajador que está produciendo la cama tiene que satisfacerlo esta carpintería. Porque no puede ser que el trabajador de aquí, el de la comunidad o el de las otras comunidades, esté produciendo cama y cuando llegue a su casa ve a sus hijos dormir en el suelo, dormir en el piso. Nosotros vamos a hacer un programa para que todos ellos tengan su cama y sus hijos también. Y por supuesto para que las primeras necesidades que sean satisfechas con esta producción sean las de esta comunidad. Cuando tengamos las otras dos carpinterías, presidente, la de Petare, que vamos a comenzar previa a su autorización la próxima semana, y la de Guali España, generaríamos un circuito para encadenar estas tres carpinterías. Y como usted sugirió, el excedente que nos quede después de colocarlas en el mercado comunal, irían entonces a mercados de otra zona. Nosotros vamos a vender una cama, fíjate, presidente. Fíjate, antes de pasar al precio justo, que claro que hay que asignarle a las cosas, porque, ¿no? Ya no estamos en el mundo antiguo, donde, como dice Carlos Marx en el libro de Mesaro, por aquí en la página 606, había unas viejas comunidades hindúes. Pero también aquí en Venezuela, antes de que nos llamaran Venezuela o nos llamáramos Venezuela, teníamos comunidades, nuestras comunidades de los indios Caracas, aquí mismo en estos cerros. Ellas eran autosustentables, producían todo lo que necesitaban, pero no comerciaban con dinero, ¿no? Ellos no usaban el dinero, no tenían valor, o más bien, sí, valor de cambio, los productos. Sencillamente los intercambiaban, había trueque, viajaban a las islas, y cambiaban productos agrícolas de la tierra por productos agrícolas del mar, por ejemplo.
Ahora no, pero ya, ya, esa es una de las características de hoy. Necesitamos darle un precio justo a una parte, dije a una parte, no a toda la producción. Porque habrá literas que no tendrán precio. Precio igual, o sí tendrán. Precio de esta litera igual, cero. ¿Por qué? Porque la vamos a donar a una familia muy pobre. De repente viene mi comadre, tiene 6 muchachos y tiene un ingreso muy bajo o está desempleada. ¿Qué le vamos a estar vendiendo la litera? No, los trabajadores y el producto del trabajo de ustedes se transfiere para el uso social. Hay que hacer una lista de aquella familia. Entonces una parte puede ser donada. Valor de cambio igual cero. Precio igual cero. Valor de uso igual 1000. Imagínate tú. Mientras el valor de cambio es cero, el valor de uso 1000. Para dormir los niños, para que sean felices. Con un buen colchón, etcétera. Otra parte de la producción pudiera colocarse en la misma comunidad, los trabajadores, ¿verdad? Al precio de costo. Que si costó hacer esta mesa un bolívar, bueno, es un bolívar lo que vas a pagar, porque es lo que cuesta la materia prima, bueno, el ¿cómo se llama? El tiempo de trabajo. Hay una fórmula que permite los calcular servicios, los servicios acá. También tú puedes decir, mira, costar una mesa, hacer una mesa, una litera, cuesta un bolívar, por ejemplo. Pero vamos a colocar esta parte de la producción a un real. Es decir, se está subsidiando. ¿Por qué? Por unas comunidades muy pobres que no pueden pagar un bolívar, pero sí pueden pagar un real. ¿Tú me entiendes? Entonces, el valor de uso se mantiene al máximo. El valor, o el precio más bien, en un rango justo. Y todo eso en el socialismo se planifica. Tú puedes, los trabajadores tienen que planificar. Mira, vamos a hacer 100 mesas, 100 camas en un día. Bueno, vamos a quitar la lista, ¿ves? Y ustedes deben tener computadoras ya. Si no las tienen, pronto las deben tener y aprender a manejarlas, digo yo. Mientras tanto, a mano, en un cuadernito, 100 camas. De esas 100, mira, hay 20 todos los meses, vamos a apartar 20, cuyo precio va a ser cero. Eso lo asumimos nosotros. Es nuestro aporte a la comunidad. 20 más, precio igual por la mitad del costo. 20 más, precio igual al costo. Un bolívar, por ejemplo. 25 más, precio igual 1,1 por encima del costo. Entonces, se va colocando un precio por encima del costo. ¿Para qué? Para que haya un ingreso que permita darle sustentabilidad a la fábrica. Porque hay que pagarle un salario al trabajador y un salario digno. Hay que depositar para la seguridad social, en el seguro social. Hay que pagar la luz, tienen que pagar la luz. El agua que se consume, los servicios, el mantenimiento de las máquinas. ¿No? La materia prima. Pero todo eso se calcula, se planifica. Y todo termina siendo armonioso. Eso solo se logra en el socialismo. En el capitalismo no. El capitalismo solo hay un señor que es el que se gana todo. Y los demás pierden. La naturaleza, el trabajador que está en el taller, el otro que vende y que distribuye, y el consumidor. Todos perdemos menos el capitalista. En el socialismo todos ganamos, y no ganamos dinero, ganamos vida, como dice Bolívar, gana todo cuanto lo consagra, lo hace digno. Están mirando los relojes ya los compañeros, se está haciendo tarde, yo también tengo que mirarlo. Bueno, Diosdado, fíjate una cosa, y ustedes, vecinas y vecinos de esta comuna en construcción, así es, no, está Erika, el cacique Tiuna. Yo los invito a que sigan trabajando con esta conciencia. Nosotros debemos venir para acá, a Reyes, un ministro por semana, a inspeccionar, a reunirse, a conversar.
porque yo quiero que esto se conforme en un modelo. Aquí están haciendo el futuro. Venir aquí es como venir al futuro, al socialismo. Que todo huela a socialismo, que todo sea socialismo. Entonces, esta comunidad, esta comuna que están haciendo, debemos replicarla, debemos hacerla, bueno, que nazca, debemos tomarla como modelo para que nazca otra por allá en Las Mayas, por allá en Petare, por allá en Catia, por allá en Gramovén, por allá en el Valle, por allá en el centro de Caracas, etc. ¿Eh? Una comuna. Por eso es tan importante, Diosdado, lo que veníamos comentando ahora. Estos edificios que hemos visto, hermosos, son edificios rojos además, edificios rojos, bellísimos, apartamentos bellísimos. Hay que darle prioridad, ¿ve?, a las comunidades cercanas, como las del Bosque, por ejemplo, o un barrio muy pobre de ranchos y casas blandas, como alguien las llama por ahí. Casas blandas, que tú las empujas y se caen. Hay que estarle metiendo ¿cómo se llama? Una horqueta cuando viene un ventarrón, cuando viene el agua. Que no tienen servicio, que no están consolidados. Mudarnos para acá, pero inmediatamente hay que intervenir allá. Tumbar los ranchos, fortalecer el terreno, si se puede construir petrocasas, pequeños edificios, si no se pudiera construir allí, a lo mejor sembrar, terracear, sembrar, hacer un bosque de pino, por ejemplo, un parque, hacer unas casitas para bajar la densidad del barrio donde estemos. Es decir, no concibo ningún proyecto de vivienda hoy en el país si no tiene su proyecto complementario, la segunda parte, como te lo dije. La segunda parte. Por eso me parece muy buena la medida que has estado tomando, Diosdado, con la vivienda, la construcción de vivienda. Empresa privada que no quiera, bueno, dame acá, compadre. Suponte tú, Diosdado, que viene Chávez y tiene aquí una empresa privada construyendo edificios. Y entonces yo te digo, no, Diosdado, tú estás loco, chico, yo no puedo. Yo no puedo construir aquí, voy a parar la obra. Bueno, está bien, pero entonces yo te la tomo, pues. El que se pare, compadre, le tomas la fábrica, la obra y las máquinas. Sí. Porque no es que se van a llevar las máquinas, no. Déjame las máquinas ahí. Déjame las máquinas, los trabajadores vengan acá, vamos a seguir construyendo y el gobierno asume el proyecto. Ojalá se pararan, Diosdado. Por ahí dijo alguien que se iban. Yo estoy ligando que se paren, porque las voy a tomar toditas. Si se paran. Ellos no solo se quieren parar, presidente, sino que algunos ya han dicho que van a comenzar a retardar la construcción de la obra, que en el fondo es paralizarse. Correcto. La resolución que nosotros sacamos es bien clara. Si ellos cometen alguna de estas hechos de retardar la obra, de paralizarla, el gobierno va a intervenir inmediatamente. Inmediatamente, y ellos saben que... Prepara tú los pelotones o los grupos de intervención con los trabajadores. Eso sí, me les quita las máquinas. Sí, es correcto. Tú me les quita hasta el último patrolito. No, que ese patrolito, déjemelo ahí, compadre. Para poder seguir trabajando, porque si se llevan las máquinas a la obra, ¿cómo la vamos a hacer? Ojalá. Yo estoy ligando, burgueses de la vivienda, párense. Si quieren, háganlo. Se van a quedar sin el chivo y sin el mecate. Diosdado, no los pele, compadre. No los pele. No lo pele. La resolución es bien clara. Que se aplique la ley, más nada. Esta es la aplicación de la ley. Así es. Que ellos chillen. Bueno, fíjate, les voy a leer para terminar ahora sí, Blanca, ¿verdad? Para terminar, porque viene Vanessa ya. Dios mío, Vanessa ya le pasó la hora. Vanessa, pido perdón. No me condenes. Tú no estás cumpliendo años. Vete para la fiesta de Tania. Espérame ya, Tania, para la fiesta. Guárdame un pedacito de torta, por lo menos. Fíjate esto. Compañeros, que los felicito y los estimulo a que sigan estudiando y trabajando. Y la idea es que ustedes se capaciten para que vayan a montar carpinterías en los demás barrios. Carpinteros y carpinteras, ¿verdad, muchachas?
¿Quién dice por allá atrás? A ver, ¿quién dice? Ajá, una niña, carpintera. A ver, ¿cómo está la niña que quiere hablar? Levantó la mano. Ella quiere hablar, la carpinterita. Buenas noches, presidente. Buenas noches, mi vida, ¿cómo estás? Gracias por darme la casa. Ven acá para darte un beso. Yo le saludo a Dios de los cabellos que fue a mi casa. Bueno, ven acá, mi amor, ven acá. Ven acá, mi vida, para darle un beso. Ay, qué negra tan bella, ven acá. Déjala quieta. Ella viene sola por aquí, venga acá por este lado, mi vida. Por aquí, por este lado, ajá. Ay, qué negra tan hermosa. Dame un piquito aquí. Siéntate aquí. Ay, mira esas colas que tiene. Cole caballo, ¿se llama eso, no es? Una cole caballo. No, la cole caballo como que es aquí, ¿no es? ¿No es? La cole caballo es aquí. ¿Y esta cómo se llama, Yubirí? Cola, crineja, ¿no es? Colita, la colita, pero es larga, mira. Es larga, mira, mira dónde te llega. Mira, como para yo enmascararme aquí. A que nadie me vea, mira. Mira, ve. Aquí nos vamos como el zorro. Ajá. ¿Y tú estás en la escuela? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Cuál es la escuela tuya? La Mari Márquez. ¿La? Mari Márquez. Mari Márquez, ¿sí? ¿Qué grado estás tú estudiando? En kinder. ¿Qué grado? ¿Segundo? T. ¿Ah, sí? En T. Ah, tiene el corazoncito que le late rapidito, ya va. Tun, 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 tun. ¿Quieres agua? Toma, mira. Toma. Un poquito de agua. Ella levantó la mano para opinar en Aló Presidente. Un aplauso para las niñas y los niños. Bueno, lo último de lo que a mí me podían acusar, pues. Los burgueses estos llenos de odio, de que yo le quiero quitar los niños a las madres venezolanas, a los padres venezolanos. Lo que quiero, de verdad, es que los niños sean nuestros niños y no se los lleve el capitalismo, el odio, el veneno social. Que sean hombres y mujeres libres de mañana, verdaderamente libres. ¿Sabe qué? Que Dios te bendiga. ¿Ah? Mi hermano quiere cantar. ¿Tu hermano quiere cantar? Sí. ¿Dónde está el cantante? Ajá, bueno, arpa, compadre, ¿qué vas a cantar, negro? ¿Cómo te llamas tú? Buenas noches, mi presidente. Buenas noches, mi hijo. Dime. Primero que nada, quiero darle gracias por todo lo que me has dado. En verdad, nunca he tenido algo así. Y quiero cantarle una canción de Dios y usted la oye. Vamos a oírla, pues. Se titula, ¿qué sería de mí? Ajá, vamos pues. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciego que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias. ¡Bravo! Eso. Bueno, que canten los niños. Eso es lo que queremos, un mundo donde canten los niños, donde canten las niñas felices. Felices, felices, donde jueguen, donde sueñen y donde construyan ellos libres su propia vida, su propio rumbo, cortando las cadenas de la esclavitud capitalista. Niños del socialismo, patria del socialismo. Bueno, yo le preguntaba, ustedes están estudiando para... algunos van a trabajar aquí, ¿verdad? Y algunas.
Y otros van a montar carpinterías allá. Vamos a llenar Caracas de carpintería. ¿Por qué? Porque una carpintería requiere poco espacio, miren. En cualquier cerro de Caracas se puede montar, Jacqueline. ¿Cuántas carpinterías tienes tú planificadas, Jacqueline? Ninguna todavía, ¿verdad? Pero de hoy salimos a planificar carpinterías y a sembrar pinos, bosques de pinos. No solo para traerlos de allá al Orinoco, hay que tenerlos hasta más cerca. Los estamos trayendo de allá porque no tenemos más cerca. Bueno, aquí tenemos uno en Fuerte Tiuna. ¿Qué dicen ustedes allá, compañeras del fondo allá, que están como escondidas? Hay un mujerero atrás allá. Ajá. Una que hable, pues. La de la gorrita. ¿Cómo te llamas tú? Buenas noches, mi presidente. Noches. Yo me llamo María Mota. María Mota. Sí. El lunes empezamos el curso. Ya estamos anotados, vamos a empezar el curso. Somos 20 para las mujeres a salir adelante, para hacer las cosas de la casa, para el pueblo todo. Y gracias, mi presidente, por la vivienda que me dio para mis 3 hijas y mi esposo. ¿Dónde y Dios lo bendiga. Amén. Y a ti y a todos ustedes. ¿Dónde viven ustedes? Aquí en Cacique Tiuna. Ah, ok. Tú eres una, correcto, de la comunidad. ¿Cómo te seleccionaron? A ver. Bueno, a mí me llamaron, me dijeron que sí, quería hacer el curso. Y yo le dije que sí. ¿Quién te llamó? La vocera del edificio. Ah, del Consejo Comunal, ¿ve? Sí. La organización comunitaria. Tú dijiste que sí, porque tú no estás trabajando ahorita. No, del hogar. Una mujer joven, bueno, trabaja en el hogar. ¿Y tu marido trabaja? Sí. ¿Dónde trabaja? Mi esposo es escolta. Y lo escogieron aquí en la comunal, presidente del Banco Comunal. Presidente del Banco Comunal, ahí van haciendo la comuna. El Banco Comunal, la tierra comunal, las viviendas de la comunidad, de la familia, las empresas comunales, ¿ve? La comunidad. Yo incluso, yo no sé si esto les gustará a ustedes, si les gusta pudiéramos tomarlo. A mí se me ha ocurrido una cosa, eso fue esta tarde leyendo. La cooperativa es una figura interesante, las cooperativas, pero las cooperativas no son garantía del socialismo. Hay muchas cooperativas que son puro capitalismo, que explotan a los demás. Incluso hay burgueses que ahora se disfrazan de cooperativistas, se ponen máscara. No, esta es una cooperativa y no pagan impuestos y lo que hacen es explotar igualito. Bueno, cooperativa viene de la palabra cooperar. De la palabra comunal viene comuna, ¿verdad? Bueno, esto es una empresa comunal. Pero yo, pensando cosas, mientras estaba trotando esta tarde, dije, oye, ¿por qué no inventamos nosotros una palabra? Las palabras las inventó alguien, ¿verdad? No todas están inventadas. ¿Quién dice que las palabras todas están inventadas? Bueno, como la palabra vergatario. La palabra vergatario no es una grosería. Si tú le quitas las últimas 2 sílabas, ahí sí, se puede entender. Y sin embargo, uno aquí bromeando dice, déjala. Es una expresión. Ahora, en Europa me tienen una campañita, porque es que a mí no me pelan, ¿vale? Cualquier cosa que yo haga o diga, me están escasando. Entonces, el teléfono vergatario, por cierto, Jacqueline, aquí están los dos. Jesse y Jacqueline, ¿cuándo viene la nueva oleada de vergatario? ¿Dónde está? Nadie tiene. ¿Dónde está mi vergatario? Ah, ¿te das cuenta? Lo dejaron. ¿Y dónde está el tuyo, Jesse? ¿Aquí tienen ustedes vergatario? Bueno, yo voy a quitárselo a los que tienen y no lo usan, como Jesse, ¿verdad? Para transferirlo aquí a la comuna. Un teléfono, aunque sea uno de la comuna. Entonces, ¿cuándo viene la nueva oleada vergatario? El lunes. ¿Cuántos vamos a colocar? Llegan 30 mil para ser ensamblado, bueno, de un total de 300 mil. Bueno, listo. Entonces, vamos a seguir produciendo los teléfonos. Esa palabra no la inventé yo. Está en el diccionario de la lengua española. Vergatario es algo bueno, de mucha calidad.
Ese es un venezolanismo. Es un invento aquí, pues, venezolano. Es como guachimán. Guachimán lo inventamos nosotros aquí, en Venezuela. Lo inventaron los maracuchos. ¿Sabe por qué? Porque los gringos, cuando llegaron y tomaron el lago de Maracaibo para llevarse el petróleo, entonces hablaban, empezaron, y todo el mundo oía a los gringos hablar en inglés. Cuando tú agarras, incluso, ve, aló, presidente, aló, aló, es porque ellos dicen hello, hello. Guachimán es el hombre que vigila, watchman, el guachimán. Bueno, y así por el estilo. Entonces, digo yo, Rodolfo, esto es un invento. A lo mejor no sirve para nada, entonces hay que echarlo para la basura. Así como hay cooperativas para ir diferenciando y creando códigos nuevos, conceptos, categorías. Común, de ahí viene la comunidad y la comuna. Así como dice cooperativa, ¿por qué no inventamos una comunitiva? Digo yo. No les gustó porque nadie dice nada. Ajá. La comunitiva. En todo caso, son empresas comunales. Empresas comunales. Ahora, fíjate, es importante que nosotros llenemos a Caracas de pequeños conjuntos de edificios, de viviendas, sitios dignos como Cacique Tiuna, y además, pero tienen, deben tener empresas comunales, empresas productivas de la misma comunidad. Para la comunidad, la producción para la comunidad, valor de uso, satisfacer necesidades. Ustedes aquí van a poner también una fábrica de plástico, ¿no es? Sí, plástico de, y de procesamiento de plástico. A ver. El taller de formación, mi guante. ¿Taller de formación de qué? De las personas que se van a meter en el área de plástico. Ajá. O sea, se va a funcionar más como centro de formación que como fábrica. ¿Y dónde vamos a instalar la fábrica? Eso, aquí se formarían y la fábrica, igual que como se está haciendo con el tema de madera, deberían ir a los barrios porque esas sopladoras son pequeñas. Igual eso no necesita mucho espacio para ellos, y ahí ya de las mismas que se adquirieron con Irán, lo que habría que hacer el plan con... Explica lo que es la sopladora. No sabemos qué es una sopladora. Usted sabe todo, mi compadre. Son unas máquinas... ¿Tú sabes lo que es la sopladora? Explícanos, por favor. A ver, perdón, Jesse. Eso es lo que se usa para transformar el polipropileno en productos de uso, pues, para uso. Botella, por ejemplo. Sí, exactamente. ¿El plástico? Sí, el plástico. ¿Tú cómo te Jeringa. Llamas? ¿Tú te llamas? José Gregorio Velázquez. José Velázquez, tú eres de aquí, de la comunidad. Bueno, estoy arrimado, presidente, aquí. ¿Por qué arrimado? Porque no tengo casa. Y tengo tres hijos y los tengo regados. ¿Pero tú dónde vives? En casa de una hermana en el edificio 9. ¿Aquí? Sí. Bueno, poco a poco iremos solucionando esa problemática. En la medida que sigamos creciendo y ampliando, creando nuevas comunidades aquí mismo. Allá arriba, Yubirí, tú tienes un proyecto allá arriba, ¿no? Hace poco le pasé por ahí en helicóptero. ¿Cuándo vamos a terminar eso? Para septiembre están 200 apartamentos, presidente. Aquí mismo, aquí. Y esto se va a comunicar con este complejo. Eso es correcto, presidente. Y hay que seguir hacia allá. Mira, ¿cuánto espacio hay en toda esa cordillera? Claro, sale costoso. Sale costoso porque hay que terracear, hacer el edificio. Todo es un trabajo intenso. Pero el pueblo merece eso. El pueblo lo merece. Yo quiero insistir también en la solución de vivienda, Diosdado, en lo plano, en las partes planas. Mira, insisto una vez más, Jacqueline, vayan a la Chivera que está aquí mismo. Tú te vas por aquí, agarras la autopista, o mejor dicho, agarra la Intercomunal del Valle y le caes directo a una Chivera. Yo tengo varios años diciéndolo, pero hasta ahora nadie ha hecho nada ni me ha llegado un informe. ¿Te das cuenta? Entonces ahí es donde yo agarro el látigo. ¿Por qué? Porque yo no concibo que ahí, yo no sé cuántas hectáreas, ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Quién sabe? Turmerito, ahí al lado de él. ¿Quién sabe? Nadie sabe. Tú sabes, a ver, Alexis López Ramírez, dime, Alexis, ¿qué es eso que está ahí que yo tengo años hablando de una chivera? Una chivera que queda aquí en las mallas, en ajá, la colina. Turmerito. ¿Cuántas hectáreas crees tú que hay ahí, Alexis? No tengo el cálculo, mi comandante. 1,5 hectáreas.
6,5 hectáreas. ¿Cuándo vamos a tomar eso para construir unas viviendas? ¿Cuándo? ¿Cuándo la ley de ambiente, Yubirí? Eso son chiveras. Eso es material corrosivo. Cada vez que llueve se va metiendo a las aguas. Eso llega al río, llega al agua. Ajá, dime. Sí, presidente. Habría que estudiar bien ahí porque también está cerca las mallas donde está la transferencia de la basura. Entonces ahí también hay que tener por ahora cuidado hasta que ese sitio de transferencia de basura sea reubicado también. Se está buscando, presidente, terreno. Yo creo que ese sitio hay que reubicarlo. Hace varios años me dijeron que no, que eso estaba bien ahí, pero yo creo que eso no está bien ahí. Eso estuvo bien ahí cuando estaba fuera de Caracas. Ya eso se lo tragó Caracas. O sea, tenemos, vamos a decirlo en criollo, un basurero dentro de Caracas. ¿Ve? Jacqueline piensa otra cosa. Yo sé que ella piensa otra cosa. Pero a mí nadie me va a sacar de esta idea. Basta pasar por ahí, pues. Basta pasar por ahí. Yo que en Fuerte Tiuna viví mucho tiempo. Desde hace 30 años. Yo me pregunté siempre por qué pusieron esto aquí. Y una tremenda comunidad ahí en las mallas al frente. ¿Eh? Yo creo que eso hay que sacarlo de ahí. ¿Eh? Quiero sacarlo de ahí. Independientemente de las opiniones. Aquí no es nada. Jacqueline tiene una opinión. ¿Eh? Pero yo creo que se impone la decisión. Uno oye opiniones. Todo jefe oye opiniones. Pero después toma una decisión. Ahora, vamos a consultar al pueblo para que ustedes vean. Vamos a hacer una encuesta por ahí. Si es que nos falta algún elemento para la decisión, la opinión del pueblo, más que opinión técnica. Yo solo por lógica digo, tanto terreno que hay para allá, para allá, para allá. ¿Verdad? Entonces quiero que hagamos el proyecto. Jacqueline, a trabajar en función de la decisión. ¿Verdad? A trabajar en función de eso con Yubirí, con la comunidad, pero independientemente de eso, yo quiero que ustedes vayan allá a la chivera, Diosdado. ¿Eh? Porque uno puede agarrar, si esa chivera tiene no sé cuántas hectáreas, y comenzar por el fondo, todo la cosa es buscarle la vuelta. Y si viven ahí al frente, no sé cuántas miles de personas, ahí frente a las mallas, a 200 metros, yo estoy hablando de algo que queda de la autopista para allá. Yo no sé si un kilómetro. Hay que medir las magnitudes. Hay que medir la dirección del viento. Hay que medir muchas cosas. Pero no me parece justo. Lo mismo que hay un sector en Fuerte Tiuna. Que bien nosotros debemos utilizarlo para construir. Hay que apurar la fábrica de Petrocasa y unos edificios de transferencia. ¿Para qué? Sacar gente de las mallas que vive en condiciones paupérrimas. Y después intervenir en las mallas o en el valle o en coche, en lugares que requieren ser intervenidos. Hay que tener el plan, la primera parte y la segunda. Y una tercera. ¿La tercera cuál es? La parte productiva. La parte productiva. Todo tiene que ser un plan integral. Y como dice Carlos Marx, todo tiene que ser predeterminado. Porque basta que tú dejes un elemento sin considerarlo, bueno, no aparecerá al final, no aparece, ¿cómo va a aparecer de la nada? Tienes que predeterminarlo, prefigurarlo y luego planificarlo y hacerlo. Hacerlo. Las escuelas, la salud, en eso hemos avanzado bastante, pero hay muchas cosas que atender. Bueno, vamos a terminar. Vamos a terminar. El caballero presidente de los Estados Unidos, aquí está la declaración de hoy. Pero fíjense, ustedes saben que hay un señor llamado multimillonario, un magnate capitalista, que tiene, bueno, si aquí hay algunos burguesitos que tienen televisora y se creen dueños del mundo, imagínense este señor, Robert o Rupert Murdoch. Ese es el dueño de Fox News. Bueno, ahí a mí me vuelven trizas cada vez que les da la gana. Y a Venezuela, cosa que yo ni le paro. Es el capitalismo, este es un ejemplo clásico del capitalismo mediático, del imperialismo mediático.
Rupert Murdoch. ¿Ah? Australiano, tú sabes bastante, compadre, te felicito. Este hombre sabe, es culto, hay que saber de todo. ¿Eh? Bueno, Rupert Murdoch, yo no sé cuántos millones de dólares tiene. Imagínense todos los del mundo. Entonces él se dedicó a comprar televisoras, cadenas en el mundo. Y entonces, bueno, por ahí ataca a quien le da la gana. Por ahí apoya a quien le da la gana. No hay libertad de expresión en Fox News. No hay libertad de expresión aquí en las televisoras privadas. Esas televisoras hacen lo que los dueños quieren que ellas hagan. Basta que un periodista se salga de esa línea, lo votan. Lo votan. Entonces ellos hablan de una libertad de expresión que no es tal. Es como la propiedad. Ellos hablan de una propiedad, pero es la propiedad obscena de ellos, no de la propiedad del pueblo. Ellos hablan de una libertad de expresión, pero es la de ellos, libertad para atropellar, para hacer lo que les dé la gana, y así no se puede vivir en sociedad. Diosdado, no afloje. Duro por la mitad, bajito y curvero, a la esquina de afuera, 96 millas, como cuando pinchaba, que era, tú eras relevista, te llamaba Pompeyo. Dios, ven acá, Diosdado, ahí te pongo yo. Ahora no es Pompeyo, ahora soy yo. ¿Dónde estará mi amigo Pompeyo Davalillo? Tírale recto a los codos. Duro. Duro a los codos. Que están en dos strikes. Dos strikes llevan. Y los vamos a ponchar. Escríbanlo, están ponchados. Están ponchados. Escríbanlo. Ahora, entonces fíjense, Rupert Murdoch calificó a Obama de peligroso. Oye, ojalá no se les vaya a ocurrir matar o mandar a matar al presidente de los Estados Unidos. Que Dios lo cuide. Que Dios lo cuide. Allá no mascan, como decía mi abuela. Ahí no mascan para mandar a matar al presidente. No solo de ellos, o mejor dicho, no solo en cualquier parte del mundo. Ahí mismo, cuando alguno de los presidentes de Estados Unidos se ha querido salir de la línea, se lo raspan. Kennedy, para nombrar uno nada más. Abraham Lincoln, se lo rasparon. Él libertó a los esclavos, se lo cobraron y lo mataron. ¿Eh? Los esclavos negros, pues. Ahora viene Obama con un discurso interesante, aun cuando, como Fidel lo ha escrito por ahí, está metido en camisa de once varas el presidente Obama. ¿Eh? Porque él dice una cosa que suponemos quiere hacer, pero el imperio está ahí, vivo. Bueno, ahora fíjate lo que dice Murdoch. Dijo lo siguiente. Ese es el dueño de Fox News y de no sé cuántos medios de comunicación. Prácticamente le está declarando la guerra al presidente Obama, no te digo, pues. Se sienten dueños del mundo, más allá del bien y del mal. Así como a mí aquí, estos burguesitos pitiyanquis me declararon una guerra. Y yo que era bien pendejo, compadre, yo sí fui pendejo. Yo fui pendejo, ¿sabes? Después que casi me mataron y me salvó el pueblo, Dios, el pueblo. Yo de pendejo, rolo de pendejo que era yo, Reyes. Yo recuerdo que en la casona recibía a toda esta gente. Y yo recuerdo que uno de los que hoy nos atacan más duro, llegaron arrastrados, arrastrándose, daba, a mí me dio hasta, llevaron una botella de vino y propusieron un brindis por la democracia. Yo les dije, déjenla por ahí. Me llevó uno de ellos, el dueño de uno de esos canales, un libro de la historia de su padre. Allá por ahí debe estar. Mi padre, y no sé qué más, que fue un demócrata, y yo aquí vengo a ponerme a la orden para restituir la paz en el país. Yo de pendejo, porque yo lo que he debido es cerrarlos a toditos de una vez. Cerrarlos. Me puse de pendejo. Y de pendejo vienen y después nos dan el otro golpe, el petrolero, el mediático. ¿Eh? Ah, ¿eh? Bueno. Bueno, ahora tan pendejo ya no soy. Porque me estoy poniendo viejo. Un viejo pendejo sí es una cosa triste.
Además, además de viejo, pendejo. Cuando uno es muchacho es pendejo, por muchacho. Pero más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Y Cristo dijo, aquí está, somos cristianos aquí casi todos, levantemos la mano los cristianos. Amén. Ahora, Cristo dijo un día, vayan mis ovejas y ovejos, vayan, pero no se olviden nunca que el mundo está lleno de lobos. Y para que puedan sobrevivir entre los lobos, sean cándidos como las palomas y astutos como la serpiente. Palabra de Dios. Amén, Señor Jesús. Ahora, fíjate lo que dijo Rupert Murdoch. Lo siguiente. Pienso que Obama se ve a sí mismo como un presidente para el cambio. Y eso implica un mayor gobierno. Él no ha hecho de esto un secreto. Pienso que es peligroso. Es peligroso, expresó el magnate de 78 años, influyente millonario, y llamó al presidente norteamericano un individuo radical. Bueno, si radical es Obama, ¿qué seré yo, compadre? El diablo, no te digo, pobre de mí. ¿Cómo es que dice la canción negra? No te la cantaron nunca. ¿Cómo es que dice esa? Soy mal querido por la mujer que yo más quiero. Ese era Felipe Pirela. Ah, yo no bailaba eso pegadito. ¿Ah? Eso, compadre. Esa mujer vive conmigo queriendo a otro. ¿Qué más, Rodolfo? Mantenido. Ajá. Cuerpo y alma en un infierno. Soy mal querido, pero dejarla, por Dios, no puedo. ¡Viva la vida! ¡Viva el amor! Aquí estamos por amor, por purito amor del bueno. Ahora, fíjate. Entonces, si Obama es radical para este hombre, ¿qué será el pobre Chávez, compadre? Bueno, entonces fíjate. Obama le respondió. Obama lo están llamando prosocialista. Ojalá sea verdad. Ojalá sea verdad. Fíjate lo que Obama dijo. Eso fue hoy o ayer. Obama denuncia al canal de ultraderecha Fox News. Se dejó de cosas a Obama y salió a la palestra. Vamos a darle un aplauso a Obama. Vamos, Obama. ¿Te das cuenta? Estás empezando a sentir en carne propia la aspiración de cambio. Y él no está hablando de revolución, está hablando de socialismo. Pero quiere algún cambio. Yo creo que sí lo quiere. Creo que sí lo quiere. Mira lo que le dijo a los israelíes. Les habló claro. ¿Cuándo los anteriores presidentes? Por cierto que vi a nuestro amigo, el expresidente Carter, allá en Gaza. ¿Y sabe lo que dijo Carter? Que tuvo que hacer esfuerzo para no llorar de ver la miseria en Gaza y que viven como animales los palestinos. Y le habló duro a Israel. Y Obama les habló claro también, de muchas maneras, claro, con contradicciones, sin duda. Pero él tiene una intención de cambio, tiene Obama, una intención. Ahora, y creo que de buena fe, creo que de buena fe. Yo creo que es de buena fe y yo la saludo. Uno tiene que ser honesto, honesto. Hay que darle la bienvenida a esa intención y apoyarla. Apoyarla para que haya cambios de verdad en el mundo, que se acabe el imperio y los atropellos y las guerras y las invasiones. Un día como hoy invadieron a Guatemala los yanquis, la bombardearon solo porque el coronel Jacobo Arbenz, electo por el pueblo, quería hacer unos pequeños cambios, no era socialismo,
¿Y qué hicieron los Yankees? Dijeron, estamos hablando, estaba mi mamá preñada y yo estaba dentro de ella, pues. Yo no había nacido. Al mes nacería yo. Fue por estos días de junio de 1954. ¿Eh? Inventaron y dijeron, con documentos falsos, que Jacobo Arbenz iba a convertir a Guatemala en una república soviética. Y estamos hablando de 4 años antes del triunfo de la Revolución Cubana. Estaba el Che Guevara, por cierto, en Guatemala esos días. Había pasado por aquí y de aquí se fue a Guatemala y vio la invasión. Y de ahí se fue a México y conoció a Fidel, que había salido de la cárcel en esos días. Y se sumó a Fidel. Y después vinieron en el barco Granma a liberar a Cuba. Y ahí está Cuba, socialista, liberada. ¿Eh? Historia reciente. Eso tiene que acabarse. Entonces Obama dijo lo siguiente. Leo. Tengo una estación de televisión que se ha dedicado en su totalidad a atacar mi administración, que es un gran megáfono. Se ha dedicado en su totalidad. En su totalidad. Sigo. Si usted observara el día entero ese canal, hablándole a los norteamericanos, si usted observara el día entero ese canal, tendría graves dificultades para poder encontrar una noticia positiva acerca de mí en esa pantalla. Obama. ¿Ah? Cualquier parecido con la realidad nuestra es pura coincidencia. ¿Eh? Pero fíjense, eso le pasa a Obama. A Fidel tienen 100 años atacándolo y tratando de destrozarlo. Y a nosotros igual, y a Evo, y a todos los que nos atrevemos a retar de alguna manera y a plantear un camino distinto, aunque sea suave. Y yo antes del golpe de Estado jamás hablé de socialismo, jamás hablé de socialismo. Yo quería hacer cambios así progresivos, suaves pues. Y fíjate lo que nos pasó. Por eso no valen los cambios suaves. Cambios radicales o no hay cambio. La revolución o es radical o no es revolución. El socialismo o es radical o no es socialismo. Bueno, era 2 horas, nos pasamos un poquito. Aló, presidente teórico, con esta niña que tiene sueño ya y a mí se me está pegando. Tengo reuniones todavía pendientes por allí. Aquí estamos en la carpintería, bendita por la mano de Dios y del socialismo, la madera del Orinoco y las camas de Tiuna. Y las puertas y los materiales para seguir construyendo viviendas y seguir llenándolas de vida y de felicidad. La propiedad, en resumen, conclusión de este programa. La propiedad es un derecho. La revolución te garantiza tu propiedad. La revolución garantiza la propiedad de todos, de que todos seamos propietarios. Ese es el socialismo. El capitalismo convierte a la propiedad en un privilegio. Solo una minoría es gran propietaria y la gran mayoría es expropiada. No tiene ni esto, ni aquello, ni nada, como el cuento del borrachito, el chiste. No somos nada. ¿Te acuerdas? En el capitalismo, pudiéramos decirlo así, no somos nada. En el capitalismo, en el socialismo, somos lo que somos, humanos, hombres, mujeres, niños y niñas, el ser humano, como dijo también el Che Guevara, el revolucionario, pertenece al escalón más alto de la especie humana. Como dijo Carlos Marx, en el capitalismo estamos condenados a una vida subhumana, por debajo de lo humano, como si fuéramos animales, perros, gatos, serpientes, a vivir en el bosque, como dijo el niño allá. ¿Dónde vivías tú? En el bosque, como los pajaritos, como la serpiente. ¿Eh? En el socialismo, dijo Carlos Marx, obtenemos, el socialismo nos proporciona una existencia humana. En el capitalismo, dijo Carlos Marx, vivimos y hemos vivido en la prehistoria.
la historia humana comenzará con el socialismo. En Venezuela, Tencha Allende, que te fuiste. Salvador Allende, que te fuiste. En honor a ti, Tencha, y a Salvador, lo decimos. Estamos abriendo los portones para que se abran las grandes alamedas por donde transitaremos la nueva historia, la nueva vida, la nueva patria. El socialismo. Buenas noches y muchas gracias. El socialismo. Muchísimo dar una buena noticia al televidente. Fundada Ayacucho iniciará este martes. Asumimos con responsabilidad social el informar a los televidentes porque sabemos lo importante que es para ellos conocer la realidad y lo que está sucediendo en nuestro país. Muy buenas noches. Hasta pronto. Esta es una alternativa para que sintonicen Venezolanas de Televisión y para que se sientan cómodos con el trabajo que estamos mostrando. Qué maravilloso es saber que hay un venezolano y una venezolana que se sienten satisfechos con el trabajo que se está haciendo.